Hola, soy Vicente del Bosque, o quizá no. Bienvenidos al primer podcast de Caldeiro Tree House, donde vamos a hacer un resumen del E3, pasando por todas las conferencias, y vamos a ver un poco nuestras impresiones sobre los juegos en los que estamos. Para ello nos acompañan Finardo, que ya es viejo conocido, ¡Oli! el señor Dugui, Hola. gran persona y mejor jugador de CS, Holberto, el falso que nos abandona en el CS. Hola. Y mi cara ya ha apuntado a última hora, pero no hay fiesta sin él. Vale. Está bien, hola. Hola. Entonces vamos a empezar por la conferencia de EA, donde en un principio nos presentaron el Battlefield 5. Podéis ver un tráiler por ahí en pantalla. En el que confirmaron que son británicos contra alemanes. Y sale el 19 de octubre. Y aquí seguro que Finardo empieza a rajar. Pero la mitad son chinos. ¿Cómo van a ser ingleses? Dijeron que Saben eran chino. británicos contra alemanes. Pero hay chinos. Bueno, Bueno. pues ya está. Vale. Pero que era. Pero los Yo vi chinos una eran solo. imagen. Yo vi una imagen que salió un chino. Los británicos no dejaban pelear a los irlandeses y van a meter a un chino. Venga. Pero está camuflado. Que fijo que pasa desapercibido. Pero eso está ahí. No, o sea, era todo muy raro. A lo mejor tenía la nacionalidad. A lo mejor. No, en esa época yo creo que no la daban, ¿eh? No daban la Lo nacional. bonito es el Battlefield Meets Fortnite. Eso es la hostia. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué? ¿Tuviste la... Ojo, ¿no visteis la captura? Bueno, la captura. Lo primero que sacaron, que salían la tía, el calvo, con la escopeta en plan Fortnite y dos más pintados de azul. No. Pues parecía una No. captura del Fortnite totalmente. ¿Cómo que no, tío? Joder. Y tiene Battle Royale, claro. Hombre, a ver. Todos No los íbamos juegos a tienen dudar. Battle Royale. Y Correcto. algo que a mí me parece más interesante que el Battle Royale y tal, el modo este de grandes operaciones, que son como 4 días de una especie de campaña y las cosas que haces en el día uno pues repercuten en los días siguientes. No sé si lo visteis. No, En plan, no, la oferta como. empiezas el día uno y tu equipo pues tiene 20 tanques y tenéis que tomar unas posiciones y cumplir unos objetivos. Pero si perdiste 19 tanques, el día 2 solo te queda un tanque. Y cosas de ese estilo. Y eso que va en equipo, ¿cómo va? Sí, son dos equipos también, creo, uno contra otro. Y es de ir avanzando días. Por lo que Pero los entendí. días, ¿cuánto más o menos dura? Ay, no, no lo sé. Ya lo veremos Ah. cuando se vea. Ah, no, no presentaron nada, ¿no? No, hablaron de él y yo creo que el vídeo que sacaron en el E3, que era en el E3 en Microsoft, que era de este modo de operación. Pero tampoco sé mucho más. Pero es interesante el modo de operación. Sí, la verdad es que sí. No sé si comentáis algo más de Battlefield 5. Va a salir No a hay 65 por dónde euros. coger. El Battlefield 5 a 65 Barato me euros, parece. siendo un juego de Sí. EA, date con un canto en los dientes y piensa que sí. Joder. Y si no te lo sacan a 70. Que no tiene Sí, el 70, premium 70. este ni ninguna cosa de esto, ¿sabes? Va todo con todos los DLCs. Ah, pero no tenéis Season Pass ni DLCs. Va a ser todo Shogunun. Sí. Joder, pues está guay. En teoría Bueno, sí. siguen siendo 70 euros, ¿eh? Buah, parece un precio bastante Bueno, normal. Bueno, mientras no no saquen sé. mapas y también pagar por ellos. Correcto. Es un juego. 19 de octubre. Segunda presentación de EA. Entre otras muchas que no nos interesan, Anthem, el juego de Iron Man. ¿Eh? Venga, Final, Espera, este. espera, espera, espera. Es Pues si no va Es pillo. un juego que de cooperativo a Es un 4. desastre. Correcto, es un cooperativo a 4 con 4 clases: Ranger, Coloso, Storm e Interceptor. Que Cada una. casualmente son las del Destiny, pero con otro nombre. Bueno, está bien visto. Vale, No, está son bien. cuatro. Destiny ten tres. El Destiny Te tiene estás uno, colando. pero bueno. Bueno, va, pues tía, es Estás más clases el demarcando, mira, Destiny calla con otro muy nombre duro, y una ¿eh? más. Correcto. Que requiere conexión permanente para jugar, aunque juegues solo. Va, eso ya Pero estamos curados de espanto, eso si ya. es cooperativo a cuatro, normal. Bueno, pero si juegas tú solo no tendrías por qué. ¿Y Pero cómo juegas ojo. solo si necesitas cuatro? Claro. Si siempre te obligan a jugar con gente. Puedes jugar cooperativo a 4, pero puedes jugar tú solo. Nadie te Ah, obliga a bueno. jugar con gente. ¿Pero de qué va el juego en sí? Eres ¿Qué, puto Iron cuál es el Man, objetivo? y matas bichos muy grandes. Y haces combos. Es un
Porque es rollo un juego de disparos con muchos numeritos que le gustan a Fainar. Pero no, no es nada multijugador, solo es cooperativo 4, el máximo. Ya está. Lo que se ve en los trailers son 4 personas jugando juntas. Sí, pero claro, bueno, si le pueden llamar MMO a Destiny, esto también, ¿sabes? Claro, si te lo meten como un Destiny, de tú juegas con 4 compañeros máximo, pero es un mundo donde hay un montón de gente, normal que te manden jugar con conexión todo el rato. O no, no sé. A mí es algo que no me gusta. No sé, si se va a llamar con Destiny, es normal. Bueno, pero si va a ser solo cooperativo o la conexión, parece bastante abusivo, ¿verdad? Pero ya lo llevan haciendo toda la vida. Bueno, tal... Sí, bueno, llevan unos cuantos años ya, pero bueno, es un... Desde que a Blizzard se le ocurrió lo del Diablo 3, ya fue todo un tote. Un dato interesante. Y después los robots estos de mierda van con 2 armas, tienen 2 habilidades. Yo leí que tienen un golpe propio, que no sé muy bien lo que significa, y una ulti. Un golpe propio será en plan... Bueno... Si tengo ulti, o mejor me estoy colando. Ulti será como no Borderlands, pero las ultis de distintos personajes. Igual es como el Real Royal, como estuvimos jugando ahora. En plan, el golpe propio es una habilidad propia que tiene cada uno. Sí, cada uno de las clase, habilidades, ¿no? Igual pueden tener todos la misma habilidad o algo así. Sí, igual pueden repetirse en el tema de habilidades. No sé, para mí es una decepción, porque yo me esperaba otra cosa, claramente. Yo me esperaba tener el garaje de Iron Man lleno de mis armaduras y poder elegir una u otra, y que mi personaje, o sea, mi armadura no fuera mi personaje. Pero tener mi personaje sería demasiado bonito. Poder decidir qué armadura llevo y poderla personalizar, pero se ve pues que no. Sí, se puede, pero son todos skins. Ya, a mí en ningún momento se me parece... Me di a pensar que fuera así. Claro. A mí en este 3 no, pero en el E3 pasado sí, porque el paisano se metía allí en la armadura y después salía para afuera, ¿sabes? Y me puedo meter en la armadura y puedo andar fuera de la armadura, porque no puedo meterme en una armadura diferente. Porque en el 3 pasado tampoco habías visto nada. Ya, correcto. Te vendieron mucho humo. Y así está, así llegó la decisión. Y así son todos los E3, no sé. Si nos vamos a poner a criticar eso, nunca acaba. O sea, sería súper simple. Cuando lleguemos a la Skull and Bones, ahí enseñará un poco y tiene muchísimo. Ahí ya llegaremos. Porque después de EA vino el señor Microsoft, el señor Tito Phil, y presentaron el Sekiro. El ganador totalmente de la conferencia, el señor Tito Phil. El señor Tito Phil, que está como rollizo este año, ¿no? Está fuerte. Sí, está fuerte el señor. Ganó Tito totalmente. Bueno, eso de que ganó totalmente Nintendo. ¿Nintendo? Bueno. Nintendo hizo bueno, 40 Nintendo después, minutos. Nintendo después, que tengo un resumen aquí de Nintendo maravilloso. Vale, espera que nos liamos. Silencio. Esto es el Sekiro, ¿no? El Sekiro, sí. Con inspiración en Tenchu, según sus creadores, aunque poco que ver. Del señor Miyazaki de From Software, para primavera de 2019. Lo que vi, lo que se vio en el tráiler parecía un Dark Souls de samuráis, ¿vale? Bueno, es de Miyazaki. Pero confirmaron que ni va a ser RPG, ni va a haber clases, ni hostias. Entonces, empiezo a ver que va a ser más Tenchu que Souls, lo cual está bien. ¿Se va a parecer más al Nioh? No lo sé, no jugué al Nioh. Yo sí que había visto que tenía cosas de rollo RPG y mierdas así. La gente también decía que... O sea, la gente. Leí Eurogamer, creo que fue, que era igual que un Dark Souls. O sea, que tenía aires a Dark Souls. No es un Dark Souls, que es más rápido y cosas así, pero que le iba a gustar a la gente que le gusta Dark Souls. Cuanto a eso, yo leí en varios sitios que el Assassin's Creed Origins tiene aires de Dark Souls, entonces tampoco me dice mucho. Bueno, pero yo leí que la gente le daba pánico Cyberpunk porque es un juego de rol en primera persona, ahora vamos, porque el Far Cry no sé qué, no sé cuánto. Correcto. Y ya, ¿en qué momento el puto Far Cry es un puto RPG? Por favor. Cuando lleguemos a Cyberpunk, no, está al final. No. Gracias. Eso, el Sekiro, que me lío. Yo le veo potencial. Así. Yo también, salvo que no sé, salvo que sea parecido al Nioh y se te aburra al cabo de 2 o 3 horas. Porque. Pero tú jugaste a Nioh. Vi bastantes vídeos. Vale. Y con ver el vídeo ya sé que es un juego que es muy, muy repetitivo y no es tan. No te mantiene tanto en tensión como un Dark Souls. Sí, a mi parecer. Yo por lo que vi tampoco tiene poco que ver con Dark Souls el Nioh. Pero el Dark Souls se trata de. Pero no se trata el Nioh aquí. De rodar. A ver, aquí esto lo dijeron
PC Games N. No sé quién carayos PC Games N, ¿vale? Vale. Pero que en el Sekiro no hay ni clases, ni stats, ni vamos, que no es armas. Ni stats, en plan, ni solo stats. Cambian las armas. Que va a ser de aventuras. Vale, bueno, pues estaría bien. No sé qué no habilidad tiene PC Games N. Pues habrá que ver cómo es. Este, como sale tanto en Xbox como en Play como en Steam, mejor que no se parezca mucho a Dark Souls y sea un juego que a mí me acabe gustando. Sí. Si lo hacen los Dark Souls, yo me fío. Sí. Ya, bueno, hizo los Dark Souls y a mí no me gusta, pero correcto. No me mal desarrollador. Pasamos a Metro. Cambio de saga. Nos pasamos al mundo abierto, salimos de los túneles de abajo que a mí tanto me agobian y me impiden jugar. Y andamos en un tren comunista. He de suponer que los oscuros ya desaparecen. Comunista. ¿No? Lleva la bandera rusa, yo qué sé. Los oscuros ya desaparecen, se supone en esta saga, ¿no? ¿Quiénes son los oscuros? En el primero te presentan como que hay unos bichos que por culpa de las bombas nucleares apareció esa especie, por así decirlo. Y son unos bichos, unas sombras, por así decirlo, que cuando te acercas a ellas, pues ves como ilusiones y mierdas así. Pues no lo sé, pero estás fuera, así que igual siguen vivos, ¿no? Pero creo, es que no me acuerdo exactamente, pero creo que en el segundo como que destruía su base o te daban opción a no destruirla, es que no me acuerdo exactamente si era en el segundo o en el primero. No sé, a mí me agobió mucho y no jugué. No sé si alguien de aquí jugó. Yo no juego a los metros porque me dan miedo. Yo si me da miedo un juego, no lo juego. Pero no, yo estaba jugando el primero, pero yo recuerdo que sí, que en el primero, por ejemplo, el final, había dos finales, según si ayudabas a los oscuros o si no. Ah. Entonces no me acuerdo si era el primero que los destruías porque tenían como una base, por así decirlo, no. Es que no sé. Pero tampoco se vio nada de ellos en este juego. No, la verdad es que... No sé, yo lo que vi me gustó mucho. Sí, a mí también, la verdad. Y no me había gustado mucho un shooter desde el Doom. Y antes del Doom, desde el Half-Life 2, creo. O sea que... Joder. No me eres exigente tú ni nada. Algo bien tuvieron de hacer. No sé, pinta, parece sí. Que no me va a agobiar tanto como el otro por no andar encerrado siempre. Así que igual. No, las zonas cerradas parecen más amplias incluso. Sí, es que el otro jugaba mucho con la visibilidad y el túnel y. El otro casi... era un puto agobio. Nah, pero es que es muy fácil cagarla con eso. Entonces, en teoría, lo bueno de este metro es que sale. Que es por fuera, ¿no? Sí. En plan, sí, todos los metros en túneles, pero este no, ¿no? Es como que radiación ya pasó y que pueden salir a superficie. Claro, hay zonas en plan que sigues teniendo que usar la máscara porque deben de estar todavía un poco con más radiación, pero bueno. O sea que es un Fallout. No tanto porque, por lo que vi ahora en el tráiler, también hay partes de túnel. Esperemos que no, pero ya llegaremos a Fallout. Y bueno... Sí, este sigue un poco la temática del 2, hay bastantes facciones, por así decirlo, en plan, que luchan entre ellas. En el 2 había creo que una facción parecida un poco a los nazis, y otra más de comunistas o algo así, y luchaban entre ellos. Y tú ibas por medio. Así que supongo que tirarán así un poco por este también. No lo sé. A mí no me interesa mucho. A mí me interesarán los metros. A mí pues... si no me agobia tanto como los anteriores, pues puede ser un gran título. Es una saga bastante buena, ¿eh? En plan... Y jugar, en plan... Cuando los combates, por lo que vi, también eran complicados. Que hay fases en las que te aparecen muchos enemigos a la vez y como no lo hagas perfecto, pifias al instante. Está bien. Correcto. Bueno, después de Metro pasamos a Forza Horizon, pasamos a juegos de coches... MMO de coches. MMO sí. De coches, mundo abierto. Con dos cojones. Guapísimo. ¿En serio? Yo te prometo que yo no entendía nada. Yo no entendía lo que estaba viendo hasta que se acercan dos coches y se hablan por el chat de proximidad y echan un pique. Eso es la mayor genialidad desde el Mario Kart. Bueno, les falta el poder conducir un tractor. Eso, a esa conclusión ya, llegamos bueno, el otro día. Eso es cierto. Pues lo de poner tractores en el trailer y que no se puedan conducir es una putada. Esto yo no quiero decir nada, pero lo hacía Ubisoft en The Crew, aunque el The Crew era un poco de aquella manera el juego, espero que este esté mejor. No, pero el mundo abierto con la gente por ahí y poder echar piques, pues ya existía. Pero en el anterior... Vale, por Dios. En el anterior Forza, ¿no era también mundo abierto? El Horizon 3, estabas en Australia, este es en Inglaterra. Y no tenía también...
Lo del multijugador, en plan que... El Forza no, lo tenía el Drive Club, no. Uno que saliera para Sony, no me acuerdo cómo se llama. Es que bueno, del juego yo conozco lo que vi... Vi al capo jugar una hora o así. ¿Quién nos está amenizando el podcast con su música? Miragallo. Como siempre. Es como no hay fiesta sin Miragallo. Me gusta la expresión amenando. Amenando. Referencia amena. Amenizando, vale. Es lo mismo, ¿no? Bueno. Pero no, pues no sé, ya a mí no me acaba de convencer el juego. Hace ya tiempo que no me convence ningún juego de coches, pero... Pues a lo mejor este es el coche. Puedes conducir un típico taxi inglés que se acaba de ver en el tráiler ahora mismo. Sí, sí, pero no sé. ¿Soy el único que se lo quiere comprar? No. ¿Qué? No. Nunca jugué, o sea... El último juego de coches que jugué fue el Burnout Paradise. Vale, no es para nada con estos juegos y este juego me llama un huevo la atención. No sé, yo es que los juegos de coches que juego normalmente son los Fórmula 1, así que... Que es muy... Oh, no me había fijado que hay gente en motos de cross. Sí. Sí. O en teoría también puedes usar motos. Por que es más... Y aviones, ¿no? Sí. ¿O era en el de no, Q? Aviones no. Aviones es en el de cruzas. Sí. Vale. ¿Forza es más arcade o...? Forza tiene el Horizon, que es el Horizon es arcade, es como podría ser un Need for Speed o algo por el estilo, y después tiene los Forza que no llevan subtítulo, que esos son los simulación estilo Gran Turismo. Este es más arcade. Sí, este es el de los arcades, claro. Todo es bien. Y van un puto Zonda campo a través. Quiero decir, si no es arcade, no... Eso patina, ¿sabes? Pues bastante bien. Pues el 2 de octubre de 2018, dentro de poquito. Alberto, yo juego contigo, no te preocupes. Y ahora perdí el tráiler del siguiente. Aquí está. Tunic. No me pierdas el tráiler del siguiente. Tunic. ¿Cómo que Tunic? ¿Qué me salté? ¿Me salté algo? Igual... ¿Dónde está mi Devil May Cry 5? Ah, después. Es al fondo. Luego no está al final. Falta. Tranquilo, uy, me cambiaste la lista. Tranquilo, sí. Vale, el Tunic. Este es el del zorro, ¿no? Sí, este es el del zorro. Guapísimo. Guapísimo. No hay ninguna duda. Es guapísimo. El mejor juego del año. Yo vi al zorro y dije, esto tiene que molar. Vi al zorro cortando setos en plan Link y lo confirmé. Hostia, es que mola muchísimo. Guapísimo. Hola, Joey. No son juegos de los que me van a mí, pero por eso os dejo hablar a vosotros. ¿En serio no te vas tan mierda de juego? No. Y soy el único al que no le gusta. ¿Qué? Es prácticamente un Zelda. Es un Zelda mezclado con Minecraft. Que no sé qué puedo sacar de bueno con esto. Es un Zelda con un zorro. No, nunca hay suficientes Zeldas. Creo claro, que puede estar mal. Teniendo en cuenta que, bueno, sí, Nintendo no va a sacar un Zelda hasta la siguiente consola, pues hay que conformarse con estas cosas. Es que el último que sacaron les da para mucho. Ya, pero está guapísimo este puto juego. Espero que... O puedas modificar el equipo o, no sé, tengas algo más que solo rodar. Si no, igual se queda un poco me. Pues no lo sé. Algún tipo de progresión tendrá, supongo. Sí, espero que sí, porque si no solo espada y escudo... Por ahora. ¿Y esto no cuándo dices que salía? El Tunic en 2019. Me cago en... Bueno, depende de dónde mires, ponía 2018, pero ni puta. Si no confirmaron, supongo que saldrá el año que viene. Al Link to the Past. Se parece, dice Joey. Dice por ahí Joey, si se parece al Link to the Past. No sé, yo no soy jugador de Zelda. Sí, parecen celdas antiguas, pero que se mueve la cámara. Ahí parecía que se estaba moviendo la cámara, en plan rollo... Ah, ¿cómo se llama el juego? El de... El Fez. Sí. Se parece mucho al Fez en algunas cosas. En lo cuadrado que es todo. Sí. Correcto. Sí, sí. Pues sí, se que no sea. Vamos a ir con el Animu ahora. Animu de peleas. El Jump Force este. Ah, vale. World Premier. Yo prefiero quedarme callado porque no tengo ni idea, entonces paso. No, los que saben de Animu aquí son Finardo y... Finardo, sí. Dubu y Holberto. Sin lugar a dudas. Y Holberto sabe de juegos de lucha, que se compró el de Dragon Ball. Sí, tengo. Te voy a decir cuántas horas tengo jugadas. Como dos. ¿Cuál van a sacar para la Wii, para la Nintendo Switch, tío? Las 9 horas que jugué, madre mía, increíbles. Suficiente, más que yo. Jugué 3 ranques de estas y en la tercera ya me apalizaron. Y digo, te llevo igual, ¿no? 2 horas o de Cells. E ainda no compré y que me dejó de zafito. Madre mía, mira, pasándosela antes de comprarse. Ni de coña, estoy super lonche de pasarme. Pues, miras Naruto.
La verdad es que no presentaron casi nada, salvo que los combates están muy bien hechos en relación a las habilidades que usan los tipiños, porque se mantienen respecto al anime. Pero te dijeron simplemente, sale Blee o Bleach, Naruto, One Piece, Dragon Ball, y al final de todo que aparece el de... Aparece Ryuk. A mí ahí me lo vendieron. Normal. Porque yo veía Son Goku tal y dices, bueno, vale, está bien, no sé qué, sí. Tal, pero cuando aparece Ryuk al final dices, ya está, vendido. Pero la cuestión es, ¿cómo cojones va a luchar? Esa era mi pregunta, ¿quién pelea de los dos? El Shinigami, supongo, porque si no, no tiene vale, sentido. ¿No te parece entonces que está muy roto o de que puedes escribir un hombre? Es absurdo. Ya, pero mira, Gaya, eso no va a pasar. Igual es el Fatality, es. Igual sí. Non é un anime, pero que non é un anime como a estes. O de Death Note é un anime un pouco distinto. Creo claro. Que non deberían meter. Es que de momento solo se sabe que van a salir estos que salen en el tráiler. Después se sabe que de One Piece va a salir Zorro y de Naruto Sasuke, por lo que vi por ahí. Obviamente. Pero bueno, supongamos que salen los más importantes de cada anime. Y pero falta que metan más animes, porque dicen que aún no está... Aún no dijeron todos los que van a meter. Lo que parece es que están 3D, rollo Tenkaichi y así, eso a mí me gusta. Ya, a ver que... sí, cómo lo llevan. Y a ver cómo hacen lo de cómo se usan las habilidades, porque cada personaje aún tiene bastantes habilidades que tendrán que ponerlas un poco igualadas, porque si no... Porque por lo que vi un combate de Luffy contra, creo que era Freezer, y por ejemplo, cuando saca, que se ve en el tráiler, el Gear Force, que se vuelve más tocho y lanza ahí un montón de puños, pues ese creo que era el Fatality, por ejemplo, de Luffy. Uh-huh. Pues después el está por ahí un poco más adelante. Jesús. Ya, bueno. No me voy a poner a buscarlo tampoco. Se vio antes. Así que, como no sé, a ver cómo hace. Y también... Yo... No lo compraría, la verdad. No. Por ahora no. Pues a mí me llama más que el Dragon Ball Z Fighter. En plan, en sí siempre me gustó más el combate entre 3D como el Tenkaichi que en 2D. Yo me pregunto, ¿esto es como en los Budokai que puedes destruir media ciudad peleando? Porque yo quiero destruir la ciudad. Tiene pinta que es. Parece un Tekken, más que un. Más que un Tenkaichi. Sí. Pero bueno, un escenario circular y a tomar por culo. Después, no sé si aquí alguien es fan de la saga Halo, que fue con lo que abrieron la conferencia. Sí. Que hombre, el Halo. Que la marcaron... primera ración de humo de la tarde, chavales. No mamá. El Halo, sí que. Se marcaron un Nintendo con Metroid. Pero sí, estos por lo menos pusieron 15 segundos más de vídeo. Pusieron ahí unos cervatillos, ciervos corriendo por ahí y tal, un paisaje, como para que la gente pensase, uy, ¿qué será esto? Y de repente sale el señor Master Chief o quien sea. Por lo que estuve leyendo por ahí, vaya a usar un engine nuevo. Pero. Maravilloso. Bueno, lo que dijeron de Halo es que está, y lo dijeron ellos, que está muy lejos del lanzamiento, que están trabajando y que. Y que nos hacemos. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el nuevo Halo? Ah, eso no lo dijeron. Dicen que están trabajando y que están muy lejos del lanzamiento. ¿Cuánto hace que salió el último Halo? Mucho. Vale. Pero bueno, parece que no lo están haciendo los inútiles que hicieron los últimos, ¿no? O Halo 4, dices. Se llamaba este Halo. Infinity. Infinity. Es eso. Tiempo infinito para hacerlo. Bueno, de este no hay nada más que decir. No pasamos a los maravillosos Gears of War. Que yo aquí apunté Gears of War 5, pero se presentaron 3 Gears. Ya, y el mejor es el Tactics. Yo solo tengo apuntado, al Gears of War 5. Vale. Y sí. Si quieres te lo resumo en... Pues una tía y sus movidas. Porque el tráiler va de la tía, que está ahí llorando no sé qué y tal, y se enfada toda, y ya, pero hay que irse, pues yo no me voy. Y se acaba el tráiler, ya. ¿Qué es esto? No, iba a ser codo negro. Por muy mal que suene, la tía literalmente va a ser codo negro. La tía y sus movidas. Fainer acaba de resumir la mitad del E3 con la tía y sus movidas.
Ya, ¿cómo, bueno, cómo que se va con el negro? Si al final de todo no lo apunta con una pistola, ¿de que lo va a matar? Sí, 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 pero... Ah, que, en bueno, teoría es, pero yo supongo que el negro... Supongo. El negro asumirá y irá con ello. No lo sé. Es que no, no sé, no yo veo Gears of War 4. Yo tampoco, entonces, solo me interesa el Tactics. Lo que dijeron sobre este, sobre el Gears 5, es que va a ser un mundo mucho más abierto que los otros. Así que posiblemente la caguen. Qué raro. Y aparte entonces... del Gears 5, bueno, dime, mira Gaya, que iba a saltar. Sí, sí, iba a venir a ese tema. Presentos. Vale, aparte del Gears 5, tenemos el Gears Funko Pop, del que no se sabe nada. Con los Funkos, espero que nunca salga. Que es para móvil. Pero ese era el de móvil. Es para móvil. Y tenemos el Gears Tactic, que no tengo el tráiler, pero era como una especie de XCOM, ¿vale? De sí, combate táctico desde sí, arriba por turnos, que tenía muy buena pinta. Yo ese lo vi, o sea, bueno, obviamente lo vi cuando vi el tráiler y tal. Y sí, 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 estoy... Me gustó. De hecho, mientras lo veía, decía, este es como el juego este de los aliens del que no me sale el nombre. Así que no fui el único que lo pensó, me parece correcto. Correcto. No sé si tú voy a apuntar algo más a eso. No, la verdad es que no. Estaba, es que estaba leyendo el Joey, el chat que puso. Ah, yo estoy pasando de Joey durísimo. Es que puso algo de... creo que ahora hay una conferencia de Blizzard o algo así, ¿no? Ayer era hoy, pero no era ayer. Yo pensé que era ayer. Yo pensé que era ayer también. Bueno, pues Joey, te ves la conferencia de Blizzard y nos la resumes, que así ya la metemos también. Sí, pues. Así al final a ver si anuncian el Diablo 4 de una vez. ¿O? Porque llevamos media hora y tenemos aquí como para tres más. Aún no llegamos a lo bueno. No, ahora empieza lo bueno de Final. Battletoads. Battletoads. Desde la NES. Eso es cosa tuya. Dale. Ganador totalmente del E3. Mi pregunta es: ¿qué es el Battletoads? Joder, el otro. Puedes poner un trailer del antiguo. Yo creo que sé cuál es. Del antiguo, dice. Que tiene más años que yo. Es el juego este de las ranas que pegan puñetazos de la NES. Y hubo uno en la Super NES también. ¿Suelen hacer speedrun sobre él? Sí. Es posible. Sí, sí que es speedrun de Battletoads. Son dos ranas. Bueno, si juegas tú solo eres una rana, claro. Y vas, te pegas puñetazos como con cerdos. Y de vez en cuando se suben en motos. Que tienes que ir esquivando. Vale, vale. Tienes que ir esquivando obstáculos y tal. Y luego vas en una nave. Y un speedrun sobre esto. Y en una mierda de las que se sube a moto, el pavo se lo pasó con los ojos cerrados. Sí, sí, te lo tienes que saber de memoria. Si no, no lo pasas. Correcto. Y simplemente salió el logo. Yo empecé a gritar por el salón. Dice que es 2,5D. O sea, que está bien. Pone que son tres personajes, con lo cual van a meter una rana, supongo. O sea, una rana hembra. Porque es lo que se lleva. Me da exactamente igual. Una señora rana. Y espero que sea decente. Joder, no. Bueno, no sé si está aquí, pero en algún punto presentó su Cuphead y metieron un personaje femenino. Correcto. Así anunciaron DLC del Cuphead. DLC del Cuphead. Vamos a hablar del Cuphead. Pero eso lo anunció Microsoft, ¿no? ¿O fue en el PC Gaming Show? Lo anunció. ¿Puedo criticar ahora el Cuphead? Puedes criticar el Cuphead. Y decir que es una bosta. Que lo único que haces es saltar y disparar y la gente dice, ¡ay, es que es difícil! Y bueno, normal que sea difícil si no te paran de mover las cosas, pero es que no sé. Pero lo único bueno que tiene son las animaciones. Es un plataformas, ¿no? Quiero decir, ¿qué haces en un plataformas aparte de saltar? No hay mucho más que hacer en un plataformas. Saltar y disparar. Ya, pero todo el mundo está, ¡buah, es un juegazo! No sé qué, no sé cuándo y... A ver, tengo una foto distinta y es bonita. Es muy bonita. Sí, bonito. Es precioso. Bonito. El apartado gráfico es precioso. Es una bestialidad. Está todo dibujado a mano y es un currazo y muy bonito. Pues a mí, si te soy sincero, el apartado gráfico no me gusta nada. Porque tú eres raro, tú. Joder. Bueno, te que haber para todos los gustos, coño. La verdad es que, no sé, no, no... Es que es un juego que puedes jugar perfectamente... Entrando en minijuegos.com, tío. Igual te pasaste un poquito. Sí, un poquito mucho. Un poquito, ¿eh? Vete a la mierda, tío. Lo único que haces es saltar y disparar y esquivar cosas. Tampoco mucho. Vale, sí, como todos los plataformas. El apartado jugable sí, el gráfico en minijuegos no te lo encuentras. El gráfico no te topas en minijuegos ni de coño. El gráfico. Bueno, Battletoads 2019. Y ahora Fainer se va a enfadar porque entramos con Devil May Cry, con el señor Nero. Ah, no, pero ya no sé. Ya no, se te pasó no el enfado. El Devil May Cry. Que fue una montaña rusa de emociones este tráiler. Primero pensaba que era el Resident Evil. Porque hasta que sale la furgoneta de Devil May Cry, eso parece el remake del Resident Evil 2. Entonces yo estaba asustado ya.
Después aparece la furgoneta. Y aparece un paisano que yo, no sé por qué, supuse que era Dante. No, enero. Y dije, ya le cambiaron otra vez el peinado al puto Dante. No, no. Y luego dije, espera, ¿por qué va de azul? Entonces supuse que era Virgil. Pero Virgil no está. No, entonces, es Nero. Correcto. Entonces tenemos a Nero. Y al final aparece Dante, que parece que va puesto de caballo. Sí. Y que está demacrado. O se parece más a Arthas que a Dante. Lo cual es un poco raro. Sí, la verdad es que sí. Pero en cualquier caso me da igual, o sea, me da igual, quiero decir, si el juego es decente, que seguramente lo sea, jugar con Nero no será la primera vez, entonces no. A mí me parece mal que se, no sé en qué momento, se cagaron no de Quad, no do Devil May Cry 4, este tío tiñó un brazo demoníaco, en el trailer ahora tengo un brazo. Es que hay una imagen en el trailer que se ve cómo se lo cortan. Sí, porque la teoría dice... La teoría dice que le cortan el brazo para resucitar a Virgil o no sé qué, o a alguien. Y supongo que alguien le pondrá la prótesis esa. Sí, porque hay un momento del tráiler en el que creo que se le ve con el brazo demoníaco, ¿sabes? Como que cambia de brazo. Adiós, Joey. Pues no lo sé. Adiós, chao. Joey. Y eso, lo que se había filtrado hace tiempo ya es que sí va a aparecer más al 1. Bueno, más al 1, más a los clásicos. Y eso siempre está bien. Es... No sé, yo lo veo. Confío en esta gente. No sé quién lo hace, Capcom, puede ser. No, sí, confío. Sí, creo que sí. O Devil May Cry 4 tampoco me disgustó. Está para el primer trimestre de 2019 y va a haber una demo jugable en Gamescom. Así que en 2 meses lo vamos a ver moviéndose. Uh-huh. Correcto. Lo cual está bien y ahí ya Fainer se cagará en Cristo. No creo. Bueno, ya veremos. Si me gustó el DMC. Bueno, sí, la verdad. Entonces igual no te cagas en Cristo. Es que el DMC tiene dos cosas buenas. La primera, que la jugabilidad es buenísima. Y la segunda, que cuando te compras el juego te viene un pack de skins. Entonces tú le puedes poner a Dante la skin clásica. Ah, claro, y ya está. Tú puedes jugar, o sea, te puedes hacer todo el juego con Dante, con su chupa roja y su pelo blanco largo. Uh-huh. Y eso lo hace mucho más llevadero. Bueno. Está bien. Y ahora vamos, y ya Microsoft cierra la conferencia con el hype por las nubes, con el Cyberpunk, ¿sabes? Cyberpunk. No está Ludo aquí con nosotros, pero bueno. Yeah. Bueno, Ludo estaría saltando. Entonces Cyberpunk, que confirmaron que es en primera persona, RPG. Cyberpunk es un RPG en primera persona. Sí. En un mundo maravilloso. Maravilloso. Alguien dijo, alguien salió hoy de ver, porque a la prensa ya le enseñaron un poco de gameplay. No sé quién fue. Que salió de la conferencia y dijo, esto es como. ¿Qué dijo? Blade Runner, Ghost in the Shell y Cowboy Bebop, todo en uno. Joder. Pues a mí yo esos son palabras muy mayores, ¿eh? Sí. Madre mía. Pero yo todo lo que vi en el trailer... ¿Viene de Dark Souls a todo? ¿O viene de la prensa de verdad? No sé. Es que yo al paisano no lo conozco. Vi un vídeo en Twitter que salía el tío, no sé quién es. Yo todo lo que vi del trailer me gusta. Todo. O sea, el mundo parece que está súper bien caracterizado. Se muestra muy bien el tema de ese futuro distópico de tal. El coche del prota me gusta, que siempre es un punto a favor. ¿Y se sabe de qué va a ir un poco la historia o lo que sea? No. No, yo lo único que sé es que el prota es una especie de mercenario. Y supongo que será... No en plan GTA... Pero supongo que será algo de sí, la peña que está en la mierda, ¿sabes? La peña que está en la mierda, pues, reventando cosas en la parte de la ciudad de los ricos. Y siendo de CD Projekt, pues habrá una línea argumental bastante tocha. Nada, sí, en plan, mazo de decisiones, finales diferentes. Según sí, cargos, parece ser que las decisiones influyen en todo. Depende de con quién hables, pues, va a tener unas repercusiones u otras, no sé qué, bueno, todas estas cosas. El mundo parece ser que está súper vivo. Puedes hablar con todo el mundo. Ah, está guay. Pero puedes hablar con todo el mundo en plan, le digo una palabra y todos me contestan lo mismo. Por lo que dijeron, no. Por lo que dijeron va a ser, hablo con todo el mundo y si vas a, yo qué sé, al banco, pues hablas de unas cosas, si vas a otro lado hablas de otras y tal. Bien, bien. ¿Y ese plan subida de nivel? Sí. Árbol de habilidad. Dijeron... Es que no entendí muy bien cómo va. Dijeron que no va a haber clases. O sea, no es que no vaya a haber clases. Tú cuando te hagas el personaje, escoges tus atributos,
que no me acuerdo exactamente cuáles son. Creo que son los mismos que en el juego de rol del libro, pero no lo sé. Escoges tus atributos y luego vas escogiendo los perks, que son los chips que te implantas, los implantes. Y de alguna forma vas a poder especializarte en clases. Pero no escoges una clase como tal al principio. Va, igual hace un poco como The Witcher, y de que va a tener varias ramas y... Que va a tener un progreso más vertical que The Witcher. Vale. Que era muy horizontal. Nunca tuve claro qué significa el progreso vertical y horizontal, así que yo lo dejo ahí como dato. Supongo que horizontal será... Para quien sepa interpretar. Supongo que en plan vertical es más complicado de ir escalando y horizontal, en plan, una vez que llegas a cierto punto, es todo más facilillo. No, yo creo que horizontal es que todo el mundo va a coger lo mismo, porque es lo más eficiente, o que todo el mundo acaba cogiendo lo mismo, en plan, que todos van a tener todo o algo así. Y vertical es que puedes elegir tú por dónde quieres ir y cómo quieres llevarlo. Vamos, según un título de juego. Sí. Por así decir. Como si fuera Dark Souls. Vamos, parando con Dark Souls. Básicamente con Dark Souls. Me quieren enfadar. Es el Dark Souls de CD Projekt, ¿cierto? Seguramente. El Dark Souls de los shooters RPG. Ah, y eso, bueno, que es en primera persona porque quieren centrar el tema en... ¿Cómo le llamaron? En la inmersión y no sé qué, que sea muy inmersivo todo. Bien. Y como bien dijo alguien, si el juego va en una ciudad y vas a andar pegándote por edificios, está bien que sea en primera persona y no en tercera persona, pues no te enteras de una mierda. Correcto. Correcto. No sé. Después de a Microsoft... ver, está, pues está bien hecho. Más duro. Espera. Otra cosa. A ver si lo hacen bien, en plan, y presentan dentro de poco un gameplay igual. Se rumorea que a ver si en la Gamescom enseñan algo. Pues a ver si. Sí. Porque tampoco dijeron fecha ni nada, se supone. Nada, nada. Dijeron estará cuando esté. Vale, yo supongo que esperarán a que. Ah, año... y este es importante. Le dijeron, ¿y en qué plataforma se va a poder jugar? Y dijeron, en PC. En Xbox, en PS4, jijijiji, PS4, jijijiji. O sea que sale para PS5, confirmes. Ah, vale, es que yo es lo que supongo, que para el año. Vale, 2020. Presentarán algo, vamos, ¿no? Y para el año presentarán nueva generación. No, o sea, este fue el último E3 de la PS4. Sí, claro, por eso. Para el año van a presentar todo ya con de multigeneración, digamos. Es que yo es lo que me esperaba, en plan, que hiciera nueva generación ya para el año, porque si no, no... Y por eso, sacan el Kingdom Hearts ahora, porque si no, hostias, si no se va para la PS5 y para mola, la PS5 ya se va a ir el... Sin el Kingdom Hearts 3. Para la sí, PS5 ya se va a ir el remake del Final Fantasy, no tengáis problema. Eso lo teníamos bastante claro. Bueno, independientemente de eso, o Cyberpunk estuvo muy bien presentado. Eso me parece humo, La presentación fue cojonuda. Yo estaba muy asustado, Ya, pero todo el mundo estábamos en plan, ¿qué cojones está pasando? Luego estuvo a punto de tirar... A mí la gente diciéndome que a ver si va a ser un Watch Dogs. Y yo, mira, como hagan esto por un Watch Dogs, igual les pego. Ya partiendo... Sería mi sueño que hiciesen eso con Watch Dogs. Parten de una base mejor los de CD Projekt, Solo con Witcher lo 3 por ahí. Lo que casi tira el sofá fue por la ventana. Y está muy fuerte, podría hacerlo. Sí. Después de Microsoft nos vamos a Bethesda, que es como un poco la bajona de las 3:30 de la mañana. Bethesda. Que empiezan con... Esto está a la mitad ya. Con el Rage 3. Con el Rage 3 dos, menos 1. Dos. Con el Rage 2. Yo no jugué al primero, pero es como muy colorista en un desierto, a lo Max y pegar tiros. Yo, mi resumen que tengo aquí apuntado es, da lo que se le pide. Básicamente. Sí. Supongo que eso está bien. Pero es Bethesda, ¿qué esperamos? Llevaba 25 años sin hacer ninguna IP nueva. Y la que se llega es en plan Starlight. Aún no y nadie sabe de qué va. Pero sí. No es Starfield. Sí, Starfield. Pues Starfield. ¿De qué irá este juego? Pues debe ser una aventura espacial. Y todo el mundo, sí, es una aventura espacial. Y todo el mundo dirá, sí, es una aventura espacial. ¿Qué más decís que no, es? Claro, yo me los imagino, chavales. Que la gente quiere una aventura espacial. Mierda, tenemos que cambiar el RTS este que estábamos haciendo, ¿sabes? Para darles una aventura espacial. Que si bueno, no, a ver, centra yo creo que no choco. Yo creo que este año se pasaron con lo de aventuras espaciales y mierdas así,
pero bueno. Ya, porque a ti no te gustará el espacio, pero está bien. Cuanto más naves espaciales, mejor, güey. Efectivamente. Sí, Starfield, bueno, es que... Starfield ya llevaba anunciado hace tiempo de que iba a ser un RPG en el espacio. En plan, tienen el Elder Scrolls en el medievo. Claro. Tienen el... ¿Cómo se llama? El Fallout, que hablaremos después de él. En el posapocalíptico este de mierda. Y tienen Starfield un poco en el espacio. Y llevaba ya anunciado de hace tiempo, pero ahora pusieron el logo ahí y se quedaron tan anchos, como hicieron con el Elder Scrolls nuevo, ¿eh? O sea, a mí me gusta sí, en el espacio, pero si no se la conferencia de Bethesda fue humo. Fue humo. Pues a mí me gustó. Ya que esto es humo. Sí, porque vieron, viste el tráiler del Elder Scrolls, ¿no? No, vio el logo del Elder Scrolls. Eso es a la mierda. No, pero que no enseñaron nada, tío. Pero fue peor con Metroid ahí. Correcto. Porque fijaron no solo con uno, fijaron con dos juegos, no es eso. Con dos, con dos. Porque mira, pasamos al siguiente, que de este no hay nada más que decir. Y pasamos a Doom Eternal. Que, ¡oh! Más humo. Que pasamos de Marte a la Tierra. Y ya está. Pero, el anuncio del Doom nuevo es humo. Mira. Mira, mira, un tentáculo, oh Dios mío, hentai. Está bien, cumple lo mismo que el Reyes es que va a dar lo que se le pide, pero que es humo, tío. Correcto. Pero es Doom. A ver, malo será que la caguen en Doom, quiero decir, sin claro, tener demonios. Va a ser igual que la anterior, pero con más bichos. Es ya complicado cagarla, ¿sabes? Pero es que ¿pero es que es juego nuevo o es... Sí, es imposible hasta que te sale el Doom. ¿Es juego nuevo? Juego nuevo. Pasas de la estación está en Marte donde estaba a la Tierra. Dijeron que era una secuela. A mí componer un juego donde pones musicote y puedes reventar con quien quieras, ya está. Pues ya está. Ajá. Entonces te vale también el rave. Cualquier claro. Ya, pero la estética no es la misma. Vale. Entonces tú quieres demonios. Hombre, demonios con más. Musicote y mucha sangre. Correcto. Mira. Después. Y chistacos. Mira. Doom, ya está. Compradísimo. Pues ya está. Perfecto. Siguiente. A mí me pone el logo solo y lo compro igual. Pero es que con Roberto no vale, porque en plan. Ya. Roberto... Fanboy de Doom. Fanboy de Elder Scrolls. Joder, lo tiene todo ya. Roberto con Bethesda es al contrario que yo con Bethesda. Para mí de Bethesda no me vale casi nada. Y a Roberto le vale todo. ¿No? le vale todo. Entonces, y aún hay que hablar de. Lo bien ahora. De lo que viene ahora, lo follao, que falta. El follao 76. El segundo despropósito del E3, chaval. ¿Ves? Los juegos me gustan. Pero mira los gráficos, que parece el Cuphead. No, parece el Fallout 4, ¿sabes? Va, pues yo de Fallout, no sé, todavía tengo ganas de ver cómo va a ser de verdad. Pero, alguien yo quiero ver más cosas este porque... Tema. Porque a mí de momento me llamó la atención. A mí no me llamó nada. A mí tampoco, pero tengo muchas dudas. Pero quiero yo, más cosas, pero tengo muchas dudas. Yo pero... no sé si es un Rust o si es un Fallout de verdad. Yo creo que es un Fallout de verdad. No lo sé. Está mucho define más... Fallout de verdad. Bueno. No puede ser Fallout de verdad porque tiene cooperativo a 4. Ya, y no tiene sistema si, bats de disparo. Si dijeron que va de supervivencia y, sí. Y multiplayer y no sé qué puta mierda. Ah, correcto. De supervivencia, ¿verdad? Sí. Claro. Ah. Es que yo pues, no sé joder. Si es un Rust o qué es esto. Pues para eso prefería que hiciera un Fallout Shelter en primera persona y que tú tuvieras que gestionar tu refugio. Que eso me molaba más. Porque no, tío, hemos hecho juegos de gestión, tío. Pero... Sí, pero... Estaría bien. No tanto, tío. Pero tú llevabas tu personaje para ir a buscar recursos, en plan, tú lo llevas, en plan, lo controlas. Pero lo juegas tú solo. Ah, no, sabes qué se va a hacer con la base. Pero es que no se sabe si va a haber base como... Si es que, claro, le faltan... O sea, yo tengo muchas dudas, tiene muchas lagunas esta cosa. Claro, en plan, no, de momento solo te... Claro, de momento solo te enseñaron que sigues disparando como los Fallout, ¿no? Había un señor tocando la toba. Y que puedes jugar con 4 personas. Nada más. Personas. Yo bueno, escuché por ahí total. Que eran servidores de 20 personas. Entonces no sé. Entonces no sé cómo va a ser esta cosa. Muy raro. No enseñar nada. A mí me parece un básicamente. Y me da pánico. Pero bueno. Sale entonces, si el 14 de noviembre del 18 de este año. En noviembre de este año. Noviembre, 14. Eso es lo bueno de Bethesda, que normalmente anuncia los juegos y salen. Normalmente, porque... Normalmente, no sé, pero... Entonces, ¿sí que se va a parecer un poco...? Igual sí que se parece un poco al Rush. Claro, es lo que se rumorea por ahí. Yo es que, ya digo, tengo muchas dudas de muchas cosas. Pero... Claro, no sé hacia dónde tiran, pero si lo de los 20 personas por servidor es cierto, no tiene ningún sentido que se parezca al Rush. Porque ya, cuando 10 de ese servidor dejen de jugar, ¿qué pasa?
Porque es que a veces se ven, a veces se ve cooperativo, a veces se ven matándose entre ellos. Yo no sé si es que metieron varios modos de juego en el tráiler. Si es que va a ser una cosa muy rara. ¿Te imaginas un DayZ de Fallout? Pero así es, o sea, igual de inacabado que el DayZ, pero de Fallout. Molado. Se lo mata el Royal. Espero que ¿con sí. ¿Con 20 personas? Fa- no, Fallout 76. 76 es el número de personas que saltan en una isla. Oli, Fati. Yo, no, mentira, que salen del refugio. Esto sería diferente, saldrían de un refugio, no saltaría. Bueno, salen del refugio y se matan. Ah, bueno. Claro, eso es mucho mejor. Hay 76 refugios para ir perdidos y cada uno sale de uno. Molaba, pero en realidad sabemos que no, que es el refugio 76 y ya está. Bueno, gracias a Dios. Bethesda, la conferencia del humo. Y pasamos a... No, que quedan dos cosas que en realidad no están. A ver, ¿de qué vas a hablar más? ¿De Starfield? Starfield y Elder Scrolls 6. Y anunciaron una historia para el Wolfenstein. Elder Scrolls Blade, el juego de móvil. ¡Vete a la mierda! ¿Cómo que vete a la mierda? Echar a Holberto del disco. Yo creo que hay que poner una norma. Aquí no se habla de móvil. Gracias. ¿Cómo que no se habla de móvil? No. Plataformas de verdad, tío, no sé. ¿Qué quieres, que hablemos del juego de móvil de... ¿Quieres hablar del Command & Conquer? Sí, porque entonces igual le prendo fuego a algo si hablo del Command & Conquer, ¿sabes? ¿En serio? ¿Oíste? Tengo cosas que decir. ¿Cómo se nota que este señor se fue a dormir en medio de la conferencia, antes de la conferencia de Bethesda, y no estuvo a las 3 y media y 4 de la mañana viendo el puto juego de móviles? Yo no hablo de esa mierda. Cogen los pavos y te dicen, vamos a hacer aquí un Command & Conquer, y estamos todos dando palmas con las orejas, y te sacan esa puta mierda. Ya. Como, mira, es como si coge Valve y llega, es como si coge el puto Gabe Newell, llega al E3 y dice, chavales, Half-Life 3, y saca el móvil y se pone a jugar a un juego de cartas en el móvil. Ya, a ver. Yo espero que lo haga. Ya, suficiente. Con vuestro permiso, voy a pasar a Square Enix ya rápido. Sí, antes de que favor, me por favor. Square Enix, yo tengo ahí alguna cosa que comentar de Square Enix. No sé si queréis comentar algo de la del señor Sordo. The Quiet Man. No presentaron. No me enteré de nada. Es que no presentaron nada. El señor Sordo que, que reparte hostias. El señor Sordo que reparte hostias. Sí, nada más. Correcto. Entonces... Y el plot twist va a hacer que es ciego también. Ojalá. Hala, ya estamos. Entonces vamos a pasar ya al juego que llevamos, que bueno, que la gente lleva esperando 18.000 años, entre ellas Fati, que anda por el chat. Sí. El señor Kingdom Hearts. Kingdom Hearts 3. Correcto, el maravilloso Kingdom Hearts 3. En el que el universo de los piratas queda muy mal y sale el 29 de enero de 2019. Y el de Frozen queda muy bien. Correcto. El de Frozen es una puta pasada. El de Piratas del Caribe es lamentable. Porque lo hicieron hiperrealista, pero no es hiperrealista. Pero no, entonces, queda mal, o sea, queda lo suficientemente mal como para decir, joder, es la mítica peli de animación cutre que se nota muchísimo que los muñecos están ahí puestos por ordenador, pero es que en realidad es todo ordenador. Es que no tendría nada que poner. Entonces es muy raro, tío. Es muy raro, no sé por qué tan realista. Pasándolo... Yo creo que se podía saltar este universo y fuera, ¿sabes? Ya, a mí el universo me gusta. Y después las peleas en el barco y tal parecen interesantes. Pero... Enredados en Mejor Mundo. Bueno, pues a mí es de los que menos me gustaron, creo, también. El de Enredados me llamó bastante la atención también. A mí me moló mucho el combate que tiene en el de Frozen. Que se pone las cuchillas de hielo y para patinar por el hielo también. Sí, el de Frozen a mí me parece una pasada. Pero entonces se cargan las llaves espadas en algún momento. No, si ves la sigue usando. Simple de tener como varias armas, por así decirlo, parece. Es más, en el mundo de los piratas, la punta de la llave es un timón. Y se engancha en cosas. Y mola. Pero quedan muy raros. Están viendo, queda muy raro. Está viendo ahí a Jack Sparrow, ¿sabes? Y es que también los de Final Fantasy también quedan bastante raros, pero bueno. Yo espero que se arruine con este juego. Que dejen de sacar Kingdom Hearts. A mí no me gustó que en el... Joder, que dejen de sacar, dice, que sacan uno cada 15 años. Que sacan uno cada 15 años. Bueno, a ver, el 1.5, el 2.8. Son Kingdom Hearts. Para mí Kingdom Hearts hay dos, y con este 3. Claro, y el 12.5 y el 13.8 y el 0.755. Yo estoy haciendo un número, tengo una simulación en el PC del trabajo... Para ver qué versión del juego me tengo que comprar. La universidad sabe que estás gastando sus recursos en esto. Y me darían la razón.
Correcto. Me explico. Y me dice, porque me dice, ¿y tú qué te tienes que comprar? ¿El 1.5? No sé. El 2.5, ah, pero viene, hay un pack del 1.5 y el 2.5. Bueno, entonces ya está, ¿no? Porque hay un 2.8. Y ya, el 2.8 se rumoreaba un pack, pero al final no. Y entonces no hay pack. Y entonces, ¿por qué? No sé. No sé, Fátima nos dice que hay una llave propia para cada mundo. Bueno, eso, o sea, que eso ya. Ah, y que si no jugasteis a los dos primeros este tráiler, son spoilers uno tras otro. Parece ser. Sí, sí. Parece ser. Bueno. Era Sephiroth, que era el malo de este juego, ¿no? Sin fallo. Era el malo del 1, no sé si era, no sé si sale más. No, y como acabó el tráiler, pues ya paso al siguiente y os corto. Sí. Una cosa, a mí no me gustó que en Monstruos S.A. en el mundo le cambien el aspecto al protagonista. Es un monstruo. Ah, le ponen patas de monstruo, sí. Sí, a los tres además, Donald, a Goofy y a Sora. Ni me fijé. Ah, yo tampoco me había fijado eso, ¿eh? Sí, yo a Sora sí que se lo había visto, a los otros pues, dos no, no. No entiendo el porqué. A ver, dale para atrás, Jesús, para ver. Porque tiene que ser monstruos para asustar pero a los. Aquí, para, o sea, tiene que ser monstruos para no asustar a los monstruos. Monstruos. Claro. Supongo que será eso, pero. Este es Sora. Bueno, madre mía. Sora es el trote. Y Goofy es verde. La virgen. Bueno, pues ahí los tenemos cambiados. A mí tampoco me gusta Duet. Es un forro. Es para que no asusten a los monstruos. Supongo. Pero aparece la niña al lado, por lo que no tiene sentido. Correcto. Joder, y en la peli se asustan todos cuando ven a la niña, ¿no? Dice Fátima que en el de la sirenita que se volvían sirenas. Joder, ponían... Bueno, si andan por debajo del agua, me parece hasta normal. Es que tienen que andar por debajo del agua. Vale, que naden, pero no sé. Era la excusa. ¿En Toy Story son juguetes? No. No, son normales. En Toy Story no cambia. Vaya. Bueno, Shadow of the Tomb Raider. Es injugable este juego. Ya ves, nunca sabes quién eres. Tomb Raider. Solo jugué el primero y me gustó. Que sale el 14 de septiembre de 2019. Yo jugué a los dos y me gustaron los dos. Pero este se veía raruno. Yo lo que vi fue que a Lara, cada vez que, o sea, en cada juego le quitan tetas, cosa que me da igual. Pero es que tiene el culo gordo ahora. Es que ahora tiene pocas tetas y el culo gordo. Hay que ponerlo algo. O sea, vosotros fijaos en el tráiler. Claro. Siempre le están enfocando al culo y lo tiene gordo. Es que fue nada más decir, venga, basta. Es una locura. En todos los planos no lo tiene visto. El culo gordo. Es por las y eso no puede ser, crece, eso no puede ser casualidad. Por las físicas del juego. Lara tiene que pesar siempre lo mismo. Y si quitas de un lado, metes para el otro. Pues eso parece. Puede ser. ¿Sabes qué pasa? No sé, me gustó el Uncharted este de Lara Croft. Sí. Teniendo en cuenta que el Uncharted es el Tomb Raider de Nathan Drake, pues está bien, está en su línea. En este se va a convertir por fin en Tomb Raider. Porque dicen que los tres juegos es en plan el origen de cómo Lara Croft se te envolvió en Tomb Raider. Sí. El segundo es el origen de cómo Lara Croft se volvió en Tomb Raider otra vez. Sí, bueno, este en teoría aquí eres Tomb Raider y ya vas a lo que vas. No es un sin querer. Pero no sé, ya se verá la historia. A mí lo que me pareció raro en el gameplay que mostraron fue cuando se agacha, que se mueve de una forma muy extraña, y cuando estás agachado y te mueves hacia atrás, haces el moonwalk todo el rato. Es muy extraño todo. Posiblemente la animación y la velocidad del personaje no correspondan y haga un extraño, pero bueno, son cosas que se pueden corregir de aquí a la salida, que no lo van a hacer, pero se pueden corregir. Y bueno, y después lo de cómo se ve. Se veía raruno. Yo al principio pensaba que era porque a las 7 de la tarde y daba un poco el sol en la tele y pensaba que sería por un tema de reflejos. Pero no, se sigue viendo ahora igual. Después lo volví a ver en casa y se veía raro. Los colores no estaban bien en el tráiler. Había un... no sé. Se ve bastante raro, no sé. A ver qué pasa al final. Ahora vamos a hacer que Finardo se enfade porque entramos en Ubisoft. Ubisoft. Yeah. Y Ubisoft entra muy fuerte con Beyond Good and Evil 2. Ubisoft la tengo resumida en su línea. Pero le falta el Splinter Cell. Tampoco le gustaba. En su línea, tío, joder. Pues segundas partes de todo y alguna puta mierda por el medio. En su línea. A mí bastante bien, la verdad, Ubisoft. Ni tan mal. Solo aparecen cuatro juegos. ¿Qué vas a poner primero? ¿Me vas a poner el Beyond. Entramos con el Beyond a matar, dale. Venga. Final, suéltalo, venga. A ver, tengo que decir que voy más... O sea, me gustó más este tráiler que el del año pasado.
El año pasado, que no sé si hubo trailer el año pasado, de hecho, sí. No me acuerdo. Sé que el año pasado dijeron, va a ser un RPG, mundo abierto, no sé qué mierda. Y ahí dije, oh, Dios mío. Pero en este, como realmente no se ve nada, solo se ve a la tía del pelo verde, que parece ser que es la mala, por alguna razón que desconozco. Pero, ¿sabes? Es que tengo un problema, porque claro, yo cuando vi lo que enseñaron el año pasado, que ibas con la tía esta del pelo rizo, la tía de las gafas que va en la nave, sí, con el pelo rizo y tal, dije, joder, ¿dónde están el cerdo y la del pelo verde? El cerdo ahora sale. Y dices tú, bueno, bien. Después sale la del pelo verde. ¿Qué hace de mala? Sí, pero sale. Sí. Entonces ya bueno. Y que hace de mala está por ver. Yo creo que le va a dar un abrazo, claro, al cerdo. Bueno, hace de mala en el trailer, ¿sabes? Yo no sé qué, claro, pasa después. Es que ahí se ve raro, nada más. Claro. Sí. Hombre, le pilla la nave y se la revienta para ir a darle un abrazo. Igual un poco desequilibrada está. Pero ella tiene una nave muy grande, pueden vivir todos ahí. Correcto. Igual, que igual al cerdo lo tenían. Igual lo tienen esclavizado para haciéndole la comida a la peña y son unos cabrones. Bueno, no parece que esté esclavizado. O lo disimula muy bien. Pero no sé, es que este juego me gusta demasiado. La ambientación y los personajes y tal, toda la vida me gustaron mucho. Entonces yo quiero creer. ¿Quieres creer? Y como Ubisoft últimamente no la está liando mucho, pues yo creo que hay margen para confiar. Pero si quieres le meto mierda, Con los trailers estos lo que parece es que tendrían que hacer una película, tío. Ya. Sí, igual se deberían empezar a plantear en hacer películas. No parece. Pero serían películas hechas por franceses. No sé si quieres ver eso. Eso sí, espero que se puedan sacar fotos. Amelie no está tan mal. Y Taxi Driver tampoco. se acabó Taxi Driver es la Yankee. Taxi, sí, a secas eran las pelis. Siguiente juego. La del francés con el Peugeot 406. Sí, se acabó. De Division 2. Pasamos de Nueva York a Washington. De Division 2. Hay 3 DLCs en el primer año que son gratuitos y sale el 15 de marzo. Un detalle. Yo lo tengo resumido con: si arreglan las cagadas del primero, juegas. Pero no estaba arreglado ya las cagadas del primero. Dicen que sí. La base no, porque hay problemas en la base, pero hay muchas cosas que sí que fueron solucionando con tiempo. ¿Cuáles son las cagadas del primero? Adiós. Los 8.000 chetos, los 8.000 bugs, el cómo metían el contenido, petaba todos los días, no sé, era así un poco. Sí, los servidores. Pero bueno, no sé, es Ubisoft, tío. Últimamente están trabajando bien, ¿eh? Sí, que trabajan bien, sí. Y yo creo que con esto pueden hacer algo decente. Bueno, algo que anunciaron también es que va a haber raids de 8 jugadores. Vale. Lo cual me da a entender que, bueno, pues que la raid supongo que irán metiendo más a menudo que los parches, o que serán grandes para pasar, y espero que además complicado. Ya, otro de los problemas que tuvieron en el 1 era la cantidad de contenido de pago que había. Sí. Que aquí y si ahora se controlan un poco más con eso y tal, pues yo creo que. Dijeron que DLCs gratuitos el primer año, 3 DLCs y que gratis. Claro. Pero ¿de qué va el primero en sí? A ver, el tema es que en el Black Friday es como que envenenan el dinero, o sea, lo que son los billetes, el dinero físico. Y como en el Black Friday hay mucho movimiento, pillan un virus y empieza a palmar peña a lo loco. Entonces tú perteneces a la División, eres uno de los de The Division, que es como un ejército que está en letargo y que te llaman para controlar la amenaza. Bueno, para controlar la amenaza. Cuando ya todo se fue a la mierda, eres como la última defensa del país para retomar el control del país. Y esa es la historia. Entonces, ¿y el juego? El primero en Nueva York está controlado por, creo que eran 4 bandas bandas, pero tú callejeras. ¿Tú como jugador qué haces? Tú como jugador, es un shooter en tercera persona con coberturas. Sí, con bastante toque RPG. Sí, y un grafismo muy bonito para temas de vida y de estas cosas. Pues en plan, siempre es la misma ciudad, o sea, siempre es la misma ciudad y tú sales, matas y dropeas cosas. Que dropeas cosas, sí, claro, es en la misma ciudad. Pero es un mundo abierto, es una ciudad abierta, un cacho de la ciudad grande. En el 1 era Manhattan. El centro de la ciudad era la zona oscura a la que accedías por unos puntos en concreto, donde en teoría había radiación y no sé qué. Y puedes ir a donde quieras. Dentro de la ciudad, sí, claro. Y tienes misiones o así. Tienes misiones, sí, sí. Es un shooter con unas misioncitas y está bien.
te van contando la historia. Y después, bueno, el primero tenía la zona esta oscura, que es la zona PvP, donde tú entrabas a pegarte con gente, a pillar armas legendarias que nunca vi una en mi vida, y las tenías que extraer en un helicóptero antes de que te matara la gente. Entonces, cuando llamabas al helicóptero, la gente sabía que lo llamabas y venían a por ti, y era entretenido si no fuese por los chetos en su momento. Si este lo hacen bien, pues puede estar... Puede sí, estar de hecho el juego se murió sobre todo en PC. En consola siempre estuvo mucho más vivo. Sí. Y hay gente que sigue jugando y creo, y no sé si saca más contenido ahora para él también, para la primera parte. Bueno, y después de esto llega una de mis sagas. Yo aquí, Assassin's Creed, espartanos, y pegar patadas y tirar a gente por bordillos. Un buen detalle de película da patada, ¿verdad? No, sí, no trae, está ¿no? bastante bien. Bueno, nos va a permitir seleccionar un personaje al principio, masculino o femenino, es Alejandro. Tiene un nombre raro, pero es Alejandro o Cassandra. Y aunque este sale justo un año después del otro, dijeron que la saga que no es anual. Simplemente que estos dos se estaban realizando en paralelo para mejorar cosas y... Bueno, sí, sí. Tal, y que no va a ser anual. Que pero, a ver. Pero apuntan que saldrán cuando lo tengan preparado. Quiero decir que a lo mejor tienen otro en 6 meses y lo sacan también, ¿sabes? A ver, yo me creo de que no sea también anual. Pero es Ubisoft. Hacen un motor y sacan juegos como churros. Mientras les dure. Correcto. Entonces, claro, no es anual, pero... Yo creo descartonada que haya otro. No sé, los últimos hablaron muy bien. Si lo hicieron en paralelo. Funcionaron muy bien. El último está bien. Va a ser igual que el otro. Lo hacen en paralelo, pero tienen más cosas mayores. No sé. Tiene todo lo del otro y más cosas. Si es como el otro, pero arreglando los personajes bipolares, las animaciones y tal... El juego está bien. Bueno, yo lo de los personajes bipolares no creo que lo arreglen, pero no, no lo pueden arreglar eso porque sí lo estaban haciendo a la vez que el otro. Pero igual el guionista de este juego no es el mismo que el del otro, y entonces no haces diálogos para nosotros. Pero no puedes pensar en Ubisoft como una empresa, como un estudio y que avancen todo a la vez. Ubisoft tiene 16.000 estudios por todo el mundo repartidos, y el otro a lo mejor lo hizo el estudio de Canadá y este lo hizo el estudio de Singapur. Quiero decir, no tienen nada que ver. O sea, la base es la misma del juego, obviamente. Pero hay diferencias dentro de la empresa. Además, supongo que cambiará un poco por lo de los diálogos que te dejan escogerlos y demás. No sé. Sí, en este parece ser que te permiten escoger diálogos, que va a haber diferentes finales en función de decisiones que tomes durante la historia. Que bueno, a ver, eso queda bonito. A ver cómo sale eso. Eso queda bonito es decirlo. Después, ya va. Depende cómo lo... Que no me gusta nada que hagan eso, tío. ¿Lo de los diálogos? No, ¿qué tiene de nuevo? Es que me jode que digan, es un triple A, sí, pues que ya hay un triple A que es igual, no sé. Vas... Y tú aquí defendiendo el puto Skyrim, el de nuestro... En serio, de verdad. ¡Ande, invita la mía! Aún no viste nada. Bueno, vale, pero... Pero del Skyrim al Oblivion... Te iba a decir, yo vi el Oblivion y el Skyrim. Y pues vale, pues era... Es que hay dragones y te caen dragones, vale, del cielo, pues eso. Y peleas y la música. Pues aquí cambiaste de Egipto a Grecia. Claro, pues ya está. En el otro lado tenías a gente que decía por Amón, y aquí tendrás a gente que dirá por Zeus. Y pues y seguramente uno te dirá, ¡groña, que groña! Ojalá que te den un yogur para merendar o algo. A ver. Y además, que si te lo compras en venta anticipada, te regalan una misión. Una misión especial. Porque está mal puestas las letras. Tienen un bug en la story. Bueno, de Assassin's Creed, creo que nada más. Me parece fatal eso de que te regalen una misión especial. Lo hacen siempre, lo llevan haciendo un montón de tiempo. Creo que nunca las jugué. Que te den un arma diferente o mierdas así. Pero una misión no. Look. Son una mierda. O sea, da igual. Ya, vale. Que sí, que puede ser una mierda, pero. Sigue siendo competido que yo, por ejemplo, no voy a poder jugar porque no hice la reserva. Bueno, pues haberla hecho. Espabilaras. No me parece lógico. A mí, mira, yo por esta misión me da igual, pero como por lance me digan que me dan la skin de Iron Man, me lo reservo ya. Qué fácil es venderse. Flipas. Skull and Bones, pasamos a los piratas. Gran juego. De este no voy a decir nada, que lo trae preparado de Uy. Dale, Uy. Joder, es que yo al principio pensaba que iba a ser bastante meh,
En plan, porque ya tuve todo el hype por el... Este de Microsoft, el... No sale ahora el nombre. El Sea of Thieves. Ese mismo. Pero no, estuve viendo su página que tiene un montón de preguntas y respuestas y parece que está completito. Porque tienes, en plan... Hablan como que puedes hacer refugios, que supongo que será como gremios o algo así, porque no te dicen nada, pero dicen que tienes tu refugio y tienes que meter gente para ayudarte a mejorarlo. Sí, guilds grandes. Hermandades. Sí, supongo que será algo así. En plan, no te dicen exactamente lo que es. Ya solo teniendo eso, ya pinta bien. Después que el mapa, de momento, solo presentaron unas partes. En plan, está una parte de África. Cerca, espera, lo tengo por aquí. Lo del mapa. Como chupa, mira allá. Mira, está... Estoy vendiendo humo también. Correcto. Pues, la zona es en plan en África del Este. Y las islas Kirimbas, que no sé exactamente dónde quedan. Nos dicen que de momento solo presentaron eso, que habrá más mapas. Claro, a mí me surge la pregunta de... ¿Cada uno lleva un barco? Cada uno lleva un barco, sí. En plan, tú solo tripulas un barco y tú eres como si fuera el capitán que lo ves todo desde arriba. Vas mandando que hagan cosas. Uh-huh. Creo que va a ser estilo... El Assassin's Creed, el combate del Black Flag, sí. Sí, el estilo de combate me parece similar. También vi que vas a tener como... los tripulantes que vas a poder mejorarlos y tienen diferentes habilidades. Unos u otros, entonces tienes que contratar según tu estilo de juego, supongo, o algo así. ¿A contratas tú a la tripulación? Sí, se supone que sí, hay distintos tipos de tripulantes y se podrán ir mejorando. Así que supongo que tú contratarás los que veas. Interesante. No sé, exactamente cómo los manejarán. Después puedes personalizar el barco como te dé la gana. Bueno, por aquí. Es decir, Se vio algo en el trailer. Un gameplay o algo así. Facciones solo presentaron, creo que los tres. ¿Los portugueses? Los portugueses, los británicos, creo. Sí. También. Estarán los españoles, supongo. Y no dijeron nada. Están la compañía británica de las Indias Orientales, el Imperio Portugués y la banda pirata de La Bush. Que no sé qué banda pirata. Pues yo quiero. Se puede escoger facción. Yo quiero ser portugués. Puedes escoger. Yo creo que más bien puedes escoger a quién ayudar. Y puedes traicionar a quien te dé la gana. Yo quiero ser portugués. Momento dicen que solo presentaron eso, pero sacarán más. De aquí a que se estrene el juego. Yo lo que vi, el rollo co-op, se vio un combate en co-op contra un barco portugués muy grande y tenía muy buena pinta. También dice, en plan, ponen que va a haber personajes históricos dentro del juego, que puedes combatir contra ellos. Supongo que, porque dicen que hay jugador contra jugador y jugador contra máquina. Sí, es que es a mí me dio la sensación de ser medio MMO, pero así un poco raro. Sí, es que tampoco tengo porque muy claro. Porque en parte del gameplay que se vio, salía el tío ahí y veías otros barcos y veías nombres, como si fuesen otros jugadores. Sí. Y veías barcos que tenían como nivel, como si fuesen barcos NPC. Es que era una cosa muy un poco... Es que hay de las dos cosas, entonces tampoco sé muy bien cómo... Y lo mejor es eso, cuando reventaron el barco portugués grande entre varios, y luego te dice, y ahora os podéis traicionar porque sois piratas. Y supongo que aparecerá un Kraken, porque hay una sección donde les preguntan cómo va a ser la fauna del juego y tal, y dicen que es una fauna normal, solo que... presenta un mundo un poco cambiado. Entonces que puede haber cosas diferentes. Así que supongo que habrá un Kraken. Pues que es lo más fácil y diferente de poner. Y también preguntaron que si se puede pescar y hacer cosas de esas. Y dicen que de momento no está en el juego, pero quién sabe. Oh. ¿Lo pedís mucho? Como con Skyrim. ¿Cómo va a ser el Skyrim nuevo? Pescando, pues, espero que seas un pescador. No es Skyrim, es Elder Scrolls. Y te es pescar, en el Skyrim. No, va a ser Skyrim 2. Así venden y poco más. En plan, después en las batallas pone aquí, bueno, fortunas, que no sé muy bien qué se refieren con esto de las fortunas. Pues tu dinerito, los cuartos. No, el oro. Es algo para... Ah, es el estado del mundo del juego. Vale,
Se están, con las fortunas estas se refieren en plan, pues que si tienes viento favorable o el cambio de poder en las facciones y cosas así. Ah, bueno, el estado del mundo. Sí. Sería, no, está igual. Será en plan como lo hacen en... No, está igual. Os podéis apuntar a la beta ya. Os podéis apuntar ya y a ver si nos la dan todos y hacemos un stream de los piratas. Yo me apunté a la en la web de Skull and Bones. Sí, yo me apunté a esta y a la de Division. Ya no me apunto a nada. Apunta. Bueno, acabamos Ubisoft. Acabamos Ubisoft. Por cierto, muy buen detalle, muy buen detalle que regalaran el For Honor. Bueno, el For Honor. Quedan cuatro días, si no lo si lo pillas antes del lunes. Pero quién carajo. ¿Cómo no lo van a regalar? Si lo compraron cuatro y dos de ellos eran Ludo y Molina. Claro. Es que no fue de detalle, fue más bien comprarlo o jugarlo, por favor, que esto se va a la mierda. Vale, vamos a pasar el PC Gaming Show así rapidito, que se nos hace tarde. Yo no vi nada. Tú no viste nada. Tenemos el Satisfactory de primer juego. Correcto, tenemos el Satisfactory de primer juego que no encontraba el tráiler. Ahí va. Satisfactory, Satisfactory. Best juego ever. Yo estoy satisfecho con... Ah, no. Fecha por determinar. ¿Qué nos cuentas, Uy? Deja el tráiler entero, pues... que lo estoy viendo en el stream. Sí. Final, un juego estilo Factory en 3D. Factory. Y creo que junta un poco el juego de Surviving Mars. No sé si os suena. ¿Sí? Ay, sí, sí. Pues creo que tiene también un poco de ese juego, porque hablaban de que tienes que crear como colonias también y biosferas de estas para vivir y mierdas así. Así que no sé si lo van a juntar de verdad o no. Pero es en primera persona. Sí. Y sí, y pues con colegas. Es un juego como de crear tu... ¿Cómo se llama esto? De la gestión de producción, crear tu línea de producción de cosas y al mismo tiempo de supervivencia en primera persona en un mundo en 3D. Sí, porque pero que espero que se averíen. Espero que se averíen las cadenas de producción y tengas que ir con un soldador a arreglarlas. Pues puede ser. O igual te las destruye un poco. Ay, pues se tiene buena pinta. Sí, a mí me tiene la sensación de que va a estar toda su vida en Early Access. Posiblemente. Pero la idea tiene buena pinta. Posiblemente. Es que estoy viendo el tráiler y esto es... Es que ya lo estoy viendo en Steam, Early Access. Sí, sí, en Steam está bien. Y también tienes los camioncitos estos para distribuir tus recursos. Y trenes, y hay de todo. Y así. ¿Y puedes llevarte el camión? Sí. Pues no lo sé. Sí, ahí se ve conduciendo el paisano. Yo quiero ser camionero. En el Jurassic World puedes conducir el camión y ir a las Jurassic verjas. World, vamos ahora, que es el siguiente. Acabamos con el Satisfactory. Ah, es el siguiente. Sí, sí. Porque me salté los de los taxistas. Después hablo de ellos. Vale. Yo creo que sí que podemos acabar porque tampoco presentaron gran cosa. Jurassic World a la venta desde hace dos días. Ja, y Dewey ya está jugando. Cuéntanos, sí. Dewey. Muy divertido. Esa puerta lo cierra. Está puesta de tal forma que no cierra. Es lo primero que me fijé cuando entré en el juego. Me gusta. Los dinosaurios, en plan, vas haciendo excavaciones para conseguir su genoma y puedes ir modificándolos genéticamente. Y cuando los modificas, valen más. Es decir, te dan más puntuación por ellos y la gente te paga más para ir a verlos, por así decirlo. Después... espero que exista más adelante un coliseo donde puedas poner a pegarse dinosaurios, porque hombre, venga ya, que se meten un lío con los de la Pacma. Estamos locos, sí. Ahora ¿cómo que lío? Mira, Gaya, los tres juntos y parece que estás en una película de Jurassic Park ya pegándose entre ellos. ¿Qué? Y cuando pillan las cabras se las comen de golpe y a los humanos los matan y se los tragan, que está guapísimo. ¿Esto qué es? ¿El Black and White? Okay. Sí. Dinosaurio. En vez de tener al león grande, tienes a los dinosaurios. Vale, sí, vale. Sí, está muy, muy guapo. La que si eres Dios, no hay dinosaurios. Y cuando, bueno, en plan, tienes unos coches que vas a reponer su comida o a curarlos o así, y puedes manejarlo tú. Puedes ir conduciendo por el parque y disparar a los dinosaurios y sacarles fotos. Ah. Está guay. Bueno, y ahora... poco más. Después lo típico, pues haces tu parque, investigas para mejorar las cosas y poco más. Después de este hay dos indies muy bonitos. El primero es el sable, del cual no sabemos nada,
Pero es muy bonito. Lo voy a poner así rápido. Apartado gráfico muy bonito. Porque son como las 8:40. A mí me recordó a Journey, ¿sabes? Sí. Pero claro, después igual es todo lo contrario. No lo sé. Es un apartado gráfico muy bonito, como dibujado y tal, de estas cosas. Que vuelvo a decir que esta parte cuál es. Este estilo no me mola así demasiado. Ya, vale. Pero mira, es un poco raro, pero está bien. No, es distinto. Ah, es cierto. Cuando va corriendo se mueve muy raro. Le falta. Es este, el que se mueve raro cuando. Yo creo que le faltan frames a la animación. Sí, le faltan frames a la animación. Si es este, sí, está subiendo, sube después una torre o algo así. Sí, se le vio hace poco moverse un poco, pero bueno. Ahora se va a mover bastante más. Y es muy raro. Sí, falta ya, algo falla, pero bueno. Bien. Y otro que es más de vuestro estilo que del mío también es el Noita. Noita, que es este pixel art muy loco, como con muchos sprays de cosas que arden. El Terraria, sí, ¿no? Tiene buena pinta, pero mi problema con estos juegos es que muchas veces tienen tanto contenido al principio que me abruman muchísimo y dejo de jugarlos. Y esto espero que no me pase. A ver, espero que sea un roguelite de mazmorras, pero tampoco estoy seguro. Al ser un roguelike, tiene pinta de que no, porque si vuelves a empezar todo el rato y tal. Eres un mago y lanzas fuego y creas nubes. No es roguelike. Sí, es un action roguelike. Sí. Qué pereza me dan los roguelikes, ¿eh? Es que este no le pega nada que sea un roguelike. Es que hay muchos que están muy mal llevados, tío. Y los hacen roguelike porque patata. Pues sí, hablando de roguelike porque patata. Salieron cosas del sé que no viene nada ahora, del We Happy Few. Sí. Pues no lo metí aquí, pero. Y me enfadé mucho. No, es para decir solo que me enfadé. Ah, ya vale. Está. Siguiente. Hacemos un especial We Happy Few otro día. Año 1800, que no lo presentó Ubisoft en su momento. No lo presentó en su conferencia y vino a presentarlo al PC Gaming Show, porque solo sale en PC. Entiendo. Supongo que sí, es que no pega. No otro... juega ninguno. Yo jugué al último que sacaron, el 2204, creo que es, te digo ahora mismo. Según 3D Juegos, mientras Dugui mira eso, sí, sale en el cuarto trimestre de este año. O sea, sale a final de año, así de repente, ¡pup! Mm. Bueno, de repente no, que esto fue presentado el año pasado, creo, pero... Pues sí, el anterior es el 2205. Es todo futurista, vas de planeta en planeta y tal. Y este, por lo que se parece en el tráiler... Es lo mismo que todos los años, supongo. No juega los anteriores. Entonces he de decir que está muy guay al principio, me parece muy divertido, pero una vez que le echas 2 horas o 3, es lo mismo. Se repite. En plan, no te da ninguna dificultad más adelante. En plan, no te aporta nada nuevo. Claro. Como muchos como el Ace of Empires o cosas así, que tienes campañas o cosas así. Aquí no. Aquí la campaña es, por lo menos en el anterior, vas a otro planeta y en vez de sacar estos recursos sacas estos otros, pero vas a hacerme lo mismo. Entonces, no sé. Pues a ver cómo lo lleva. Apareció por ahí como penúltimo juego del PC Gaming Show el Star Citizen. Saca su pre-alpha 3.2, creo que es, con más contenido, y retrasó una de las partes importantes de la pre-alpha, lo cual nos tiene a todos los que seguimos el desarrollo un poco enfadados, porque no va a salir nunca, pero bueno, que está ahí, lo están probando los Evocati, y ya seguirá para adelante. De este no hablamos nada, es el juego eterno y lo vamos a ver todos los años. Sí, y mira, Gaya nos puede aportar el humo que... Sí, mira Gaya, sopla ahí un poco, a ver que te escuchemos, a ver... No está soplando, no nos hace caso. No hay que aportar humo. Puto, mira, Gaya. Ya lo aporta el juego solo. En pantalla. Ya, correcto. Y ya para acabar, bueno, Final. Acabaremos con el mejor juego de la PC. El mejor juego del E3. Sí, sin duda. De los que tienen gameplay. Sí. Sí. El Two Point Hospital. Para este año ya. Nadie sabe cuándo, pero para este año. Sí, estaba confirmado ya para este año. Yo quería decir esto alguna vez. Sucesor espiritual del Theme Hospital. Lo de sucesor espiritual me vuelve muy loco. Sí, y aparte este es el sucesor espiritual de verdad. Correcto. Porque hace a principios de año salió un juego de hospitales, o al anunciar, no sé, salió, no sé qué, y por alguna razón alguien lo vendió como el sucesor del Theme Hospital.
Y fue en plan, no, tío, esto es una puta mierda. O sea, no es una puta mierda, pero esto no es el Dengan Hospital. Y entonces aparecieron estos chavales con el Two Point Hospital. Y cumplieron. Cumplieron muy bien. El Two Point Hospital no es de los desarrolladores del Dengan Hospital. Solo que no pueden poner el nombre... Porque creo que hay, o sea, copyright, no sé qué juraría que hay gente del Dengan Hospital metida, pero no sé... Yo creo que no es completo, no estoy muy seguro. O sea, no todos, pero sí, juraría que los jefes gente, y todo esto, sí. Sí, sí. Y bueno, conservan enfermedades absurdas, está el tío que va en blanco y negro, el tío con la cabeza bombilla y tal y cual. Gracias a Dios, que era una de las cosas que más miedo me daban, sigue habiendo ratas y las tienes que matar con la escopeta. Pero es un punto muy clave del juego. Sí. En este mola porque tienes que... En el antiguo no me acuerdo cómo salían, pero en este... Había agujeros en la pared. En este nada, coges los muebles, los meneas un poco y salen ratas corriendo y las tienes que reventar a escopetas. Sí, eso mola mucho. Espero que haya las típicas misiones. Ah, y se sigue potando la gente en medio del hospital y tienes que mandar al tío de mantenimiento y tal. Está guapísimo. Yo espero que hagan como en el antiguo, que cuando pasabas X fases de la campaña y matabas a X ratas, creo que era así, te abrieron la misión especial de mata un montón de ratas y aparecía un montón de ratas en un hospital ahí o no sé si era un... No recuerdo exactamente cómo lo metían. Pero sé que era como una fase especial. A ver si meten algo nuevo, porque no me gusta nada que vuelvan a hacer juegos y lo único que cambian es los gráficos. El día del E3 te quejabas de que había enfermedades nuevas. Y ahora te quejas de que a ver si meten algo nuevo. No me quejé de que hubiese enfermedades nuevas, me quejé de que podían meter las antiguas. Ah, vale. Nah, yo solo veo buen cambio, la verdad. Sí, sí, yo veo que no hace falta que metan las antiguas. Si las nuevas están bien. Sí, porque yo entiendo que las nuevas les dan pie a meter máquinas nuevas, especialistas nuevos y cosas así. Uh-huh. Yo lo veo más que nada por eso. Y chachi, yo al juego le tengo muchas ganas. Ah, bueno, y lo que acabo de ver ahí en el stream, las rachas de bajas de ratas. Ah, ya. Guapísimo. Es que muchos cambios con respecto al anterior no creo que haya. Y se ve al final del tráiler, cuando quita el zoom, como varios edificios, no sé, eso no sé si... Supongo que tendrá modo sandbox, pero ahora lo tienen todos. En el antiguo también comprabas terrenos. Sí, tendrás varias parcelas para construir. Sí, pero en el antiguo había modo sandbox. En plan, haces el hospital y tiras para adelante. Ahora en todo misiones. Ah, no sé. Es que no me acuerdo. Yo sé que había las misiones. Pero es que las misiones, había hospitales que estaban separados por parcelas. Y tú las ibas comprando. Ah, es verdad. Yo supongo que será algo así. Todo correcto. Con esto acaba el PC Gaming Show, que fue una conferencia muy buena este año, comparado con los anteriores. Sí. Sobre todo el de hace dos, que fueron 3 horas de tostón. Buah, es que los primeros PC Gaming Show eran terribles. Parece que pillaron el ritmo y si siguen así, que va a ser una conferencia que va a estar muy bien. Y por encima, antes de empezar el show, pusieron el apartado este de preguntas con 4 respuestas. Eso que ya lo hacían muy antes guay. También, ¿eh? Sí, 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 sí. Eso se hacía antes. Que salía el pato este tan chulo. Sí, el pato es nuevo de este año. No sé dónde salió. Yo busqué Drakens en Google y no me apareció el pato por ningún lado. No sé. Entramos en Sony y abren con el señor tocando el banjo para presentar The Last of Us. Pregunto yo ahora, NeoCab and Nightcall. Esos me los salté, son los de los taxistas, son 2 juegos que son iguales y me hizo gracia porque son el mismo juego 2 veces. Sí. Pero bueno, The Last of Us, parte 2. Estuvo muy guay que Sony hiciera la presentación muy guay. En un granero, cuando el gameplay empieza con el granero, muy guay. Sí, empiezan en el mismo granero donde se empezó la presentación. Sí. ¿Sobraba lo del banjo? Sí. Que estaba sobre un banjo. Estaba tocando mal el banjo, de hecho. Problema. No, o sea, el juego muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Porque es un juego de Naughty Dog, claro. Se scripteaba más no poder, pero muy bonito. Nos enseñaron gameplays. Gran pregunta. ¿De quién se va a vengar Eli? No lo sé. Yo es que no jugué al 1, entonces no sé. ¿Roberto? ¿De los luciérnagas? Yo qué sé. ¿Pero se está vengando de alguien? Se supone que se va a vengar de todos. El primer tráiler decía que se iba a vengar de todos y los iba a matar a todos. Claro. Pues mire, se va a vengar de todos. Pero qué pasa, le mataron a la novia. En el primer tráiler me parecía que estaba mucho más fuerte que en este. Pero muchísimo más. No sé. A la novia creo que no, porque se lo dice a la novia.
Ah. A la tipiña que besa. Vale, vale. Es que yo lo acuerdo muy bien. En el primer tráiler... No, se lo dice... En el primer tráiler se lo dice a Joel. Viene Joel y se lo dice a Joel que se va a vengar de todos. Pero en este no se lo dice la tipiña. Este no lo sé. Creo que no. Cuando... Antes de besarla. No lo sé. Seguro. Ah. Es que no me acuerdo yo, del primer... A mí no me suena, ¿eh? Es que no me acuerdo de si del primer juego, en plan... Cuando Joel se encuentra... Cuando, en plan, a Joel le piden que vaya a buscar a la tipiña y que la entregue, ¿no? Sí. Entonces se querrá vengar de la gente que quería que Joel le entregara a la tipiña. Pues que no sé. No lo sé, porque ella no sabe nada, en teoría. Ni idea. Habrá que ver. Bueno, lo veremos. En este tráiler no sale Joel. Ya. No. Cosas así. Hay un momento en el tráiler en el que le clavan una fecha y le queda clavada y se esconde detrás de un mostrador y se la arranca. Y se la saca, sí. Que yo pensaba que bueno, un scripteado para que quede bonito en el tal. Parece ser que no, que ahora tiene ese tipo de heridas que te meten un debuffo. De velocidad o de apuntado o de algo así y tienes que buscar la manera de curártelas. Bueno, pues esa flecha te la arrancas y podría haber de más tipos. Y para curar ese debuffo, cuando te la arrancas ya no tienes el debuffo de velocidad y ya puedes volver a correr bien. Y... Sí. Sí, aparte así meten una animación bonita, que a Naughty Dog... Claro, a Naughty le gustan mucho las animaciones. No sé, a mí me gustó mucho el gameplay, en plan... Y todo lo que mejoraron con respecto al anterior. Y fecha, yo tengo apuntado aquí, 2018 interrogante, así que no debí de encontrar fecha. No sé si es para el 2018. No leí nada. Ah, y con este juego... fecha, no me acuerdo. No, yo tampoco. Con este juego hubo salseo, porque parece ser que Eidos Montreal, que son los que hacen el Tomb Raider... Ay, sí. Pusieron un tip... un tuit o algo acusándolos de fraude, ¿no? Es que, y lo corrigieron muy rápido. Un paisano puso que algo así como que Naughty Dog siempre es plan, un tráiler de Naughty Dog es el tope de calidad técnica, digamos, que vas a ver en un tráiler, ¿no? En el E3 y tal. Sí. Y un pavo de Eidos le puso y fake. O sea, puso dos palabras, puso and fake. Ajá. Yo no sé por qué iba. Yo no sé si iba por el tema de que está preparado el tráiler como lo prepara todo el mundo. Si iba por el tema de que tal. No sé exactamente por qué lo dijo, ¿no? Entonces le empezó a caer mierda. Sí. Y el tío dijo, a ver, fue un malentendido. Porque es que yo soy... O sea, yo hablo francés como primera lengua. Entonces me lié. Ya. Y ya, tío, pusiste dos palabras. Yo y una no de ellas sé. Es un conector. Yo no sé inglés y sé lo que puso, ¿sabes? Claro, quiero decir... Que igual no querías ser muy borde, seguramente. Pero, a ver, lo de que te malinterpretaron. Es así, no sé, salseito. Salseito, el salseito rico siempre es bonito, tío. Sí. Lo que se vio ahora, en plan, antes de llegar aquí en el gameplay, lo de las esquivas. ¿Va a esquivar así tan natural? Porque me pareció muy natural. A ver... Define natural. En plan... Cuando le... Que mueve un poco solo la cabeza, en plan, el torso. Sí, y después le... Deja de rodar. Le fue a esquivar y chocó contra el coche al esquivar, en plan, y fue muy, todo muy natural, en plan, no sé. Me pareció todo muy natural. También hay otro, después hay más adelante, cuando están allí en una tienda, que la pillan y la lanzan por encima del mostrador, que también me parece raro. Sí. Pero es si alguien lo puede es hacer, que... es esta gente, porque se dedican claro, a hacer animación. Es que yo no lo veo descabellado que lo hagan, ¿eh? El tema de que te lance contra el mostrador y tal. Porque es que les gusta hacer esas cosas. Sí. Entonces, joder. Bueno, esto es que ahora esta parte acaba de ser gameplay también. Le acaba de sacar de debajo. Cuando la sacan del coche. Sí. Parece que a mí esta es de las que más me mosquean. Porque puede estar preparada, pero no sé, tío. Es que eso no solo es animación, sino que la IA está pensando en plan, vale, pues acércate, que sabes que está debajo del coche y tienes que ir a hacerlo en plan. Sí, dijeron que la IA que había mejorado mucho y que hablan entre ellos, los personajes de la IA, incluso se llaman por sus nombres, los personajes de la IA. Joder. En temas así. Ya se verá, ¿ves? Ahí se está arrancando la flecha que dije antes. Se le mete un debuffo seguramente al apuntado porque la tiene clavada ahí. Si la tuviera una pierna, pues andaría más despacio o cosas así. Y bueno, tiene, y esto tiene muy buena pinta. De Last of Us Parte 2, sí, tiene muy buena pinta. Bueno, lo que nos tiene acostumbrado Naughty Dog, ¿no? Sí. Pese a que después en Uncharted yo me enfado con los tiroteos. Y ya, los pero abandono. Bueno, es que en Uncharted... Ya. Eso lo acabaron arreglando, ¿eh? ¿Sí? Les llevó 4 juegos para lo arreglar. Bueno, bien. No sé, yo la parte que vi del... ¿Cuál es? El 4 en tu casa... era un tiroteo.
allí en un ascensor. viste la, sí, ya sé cuál viste, la del ascensor. ¿Sabes? Es, también es el único, es de los pocos momentos Fue así. bien mala suerte. Y está, sí, está mucho mejor balanceado que los otros. Bueno, después de Y esto se vio así de una manera rápida el Days Gone, este juego de zombies y más zombies y oleadas de zombies del es motero. un está Sí. guay, no sé. A mí tiene cosas que me recuerdan al State of Decay, tiene cosas que me recuerdan a no sabría decirte qué. Está mucho más orientado a la historia que el State of Decay, como pues pillas el coche y pillas unas mochilas y andas por ahí. Sí, ¿no? Y En ese está muy plan. orientado a la historia. Hay otros grupos que te odian y no sé qué, y tienen ahí pique y Pero en este hay muchos más también. humanos y tal. También tienes que llevar el refugio y esas cosas. Yo creo que No lo no. sabemos. Ah, Creo que vale. no. Yo creo que eres motero Creo que solitario. no. Sí, yo creo que Ah, solo eres bola. motero y tal. Lo Porque vi ahí, a de hecho, principio salen dos. saliendo Yo un es que vi refugio. hay una Lo hora estuve de gameplay. cuchillando y que no salga. Sí, no sé. No sé, yo sé que hay una hora de gameplay y yo vi parte y el tío, el colega, en la parte que vi yo, le están pegando. No sé por qué le están pegando. Entonces lo tienes que curar. Y sí que lo llevas a un caseto y te dice, llévate mi escopeta, no sé qué. Y el tío se queda en el caseto. Entonces yo no sé si el caseto ese funciona como base. Wow, Si qué raro son simplemente eso, es ¿eh? ahí un rollo de la historia, no sé. Son un No poco sé. raros los zombies estos, ¿no? A Los zombies son muy ver, raros, no me gustan. esos van a A mí gafas. tampoco. Iba a Pero el juego decir tiene yo, buena pinta. del Days Gone. Dijeron que no tiene pantallas de carga, como si fuese una novedad en un mundo abierto en 2018. Nada más. Y que iban a intentar mantener la tensión. Es un zombie niño. Me encanta. Iban a intentar mantener la tensión durante todo el juego, ya que no solo te enfrentas a zombies, sino que te pueden atacar manadas de lobos, hay otra gente mala Sí, con yo sé que hay otros francotiradores y grupos de todo. gente y tal que te hacen perradas y a unos, es que con unos tienen pique ya. En el vídeo este gameplay se veía como con Sí. unos, como que antes colaboraban y ahora se enfadaron, entonces el tío este y el colega se fueron del grupo y ahora tienen pique. Yo no me vi el gameplay entero, pero es como que hay muchos menos zombies en las presentaciones iniciales, ¿no? En este principio, por lo menos. No sé si Yo alguno lo vio en el entero. gameplay que vi había más zombies. Pero no sé. No sé, a mí los No, no sé si zombies estaba preparado antes o qué. se me parecen a zombies de Resident Evil que están mutados y no me mola nada ese. Son más los zombies de War Z, ¿eh? Zombies muy rápidos que También, corren sí, hacia bueno, ti también y es un cosas extra. así, sí. No sé, es algo que nunca me gustó con lo de los zombies. Bueno, y tenemos este 3, fue un poco el E3 de los asiáticos, ¿no? Porque vamos con el Ghost of Ya. Tsushima este. No sé ni Ghost of decirlo. Tsushima. El Tsushima. No sé Ghost cómo of se pronuncia. Tsushima. Este, Me gustó todo lo que vi que de este ese. juego. Un tráiler cojonudo. Me gusta Sí, la opinión ambientación, personal. me gustó mucho las animaciones, me gustó mucho el sistema de combate, me cae bien el señor, me moló el tema ese del tiempo bala, pero tengo una duda. Espero que tengan una muy buena razón para que los tíos hablen inglés. Supongo que tendrán el doblaje en japonés, ¿no? Correcto. No sé, es que Otra cosa es que que Sony te permite ponerlo, pero. es que al tío y a la señora que salen en el trailer que hablan en inglés. Pero es que luego hay otros que deben ser mongoles o algo así, porque aquí habla de una invasión de Mongolia o no sé qué, Sí, que un hablan imperio en, mongol. pues en mongol o en lo que caray sea que hablen. Pero es que esto, a mí, es que a mí me pones un doblaje que no sea el original y a mí me matas, tío. Sí, o mejor deberían haber Y puesto subtítulos. dirás tú, pero juegas al God of War y el señor habla en español. Sí, pero no pone acento griego. Es que aquí ponen acento chino. Es muy raro. Es muy raro. Y Tío, yo creo tiñelo que que xogar en inglés de toda la vida, puto God of no War, sé. para que digo de boy. Voy. No, ya, Ya, pero yo creo que son juegos diferentes para que da igual el idioma, pero este estilo de juego, el idioma es Es que en bastante este, importante o para que sea, lo quiero decir, entiendas. yo Sí, el sentido lo del puedo aguantar apunte. perfectamente hablando en inglés o en español o como sea que lo doblen, pero este juego lo pones con voces en chino, japonés o donde sea esta gente y queda un juego, pero muchísimo más redondo, tío, queda Es un que juego muy, muy, muy bien cuidado. Y Porque, en joder, la ambientación inglés, cambia. sí, cambia muchísimo, se nota mucho. Y os iba a decir, ah, por si no lo sabéis, es un juego de Sony muy bonito, por tanto, tiene modo foto, lo confirmaron.
Vale, firmo la foto. Sí. Es necesario confirmar estas cosas. Te vas a reír. Te vas a reír, pero el Cyberpunk confirmó que tiene modo foto. Porque también es muy bonito. Y saldrá en PlayStation. No sabemos en cuál, pero saldrá en PlayStation. En todas. Correcto. ¿En la 3? Una Play 4, esto no lo tira. Hay mucha planta. Ah, pero le quita la mitad. Sale, no, esto no sale preocupes. Para PS4, no digo yo. Este sí, este en teoría sale el año que viene. Le meten el downgrade y bien. Aunque siempre está la posibilidad de que te salga en PS4 Pro y PS5, ¿sabes? Ya, eso me da pánico. Pero bueno. Que los juegos que sean multigeneración solo no corran en 4, PS4 Pro. Ya. Ya, porque me voy a enfadar. Es que ya, yo no creo que la PS4 Pro pueda tirar The Witch. Eso, eso es para pa tema de otro debate. Todo puede tirar. Tú lo haces low poly y corre en todos lados. Yo si el Cyberpunk corre en PS4 como corría el GTA V en la PS3, suficiente. Sí. Después de las japonesadas estas llegó Remedy. Y presentó Remedy, es la gente que hizo Max Payne. Es más, La fumada, chaval. El señor Max Payne está en Remedy, el de Control. Los señores que hicieron Max Payne, Quantum Break y Pero esto es un juego de Switch, tío. Es un juego esta de mierda es para jugar en la Switch. Ya al principio, cuando vi el arma esta que se modifica, me vi a la mente en plan un anime que se llama Psycho Pass. Que el arma solo se activa cuando es un mundo que está controlando por emociones. Y si tú piensas en matar a la gente o cosas así, el arma se activa como que puede pararte, por así decirlo. En plan, tienes dos activaciones, una que te bloquea simplemente en plan para llevarte a la cárcel y otra que superaste lo que tienes que superar, te vamos a matar. Vale. Y me recordó eso, el arma, al principio. Pero claro, después ves el tráiler y es Esta gente con el Quantum Break, no sé si lo conocéis, salió en Xbox, era un señor que como que controlaba el tiempo, ¿no? Y hacía burbujas temporales y no sé qué. Pues esta señora es que como es telequinética, hace que las cosas vuelen y lanza cosas y algo así. Es un poco la misma idea y yo me espero un gameplay parecido, ¿no? Un shooter con estas cosas. Y ese arma que se deforma, yo supongo que tirará esos cubitos del arma como balas, ¿no? Puede ser, pero no. Parece. No lo sé. Es probable. Es un arma un tanto rara. Sí. Bueno, todo el juego es bastante raro. Pero veo lo que me gusta. Sí, sí. Sobre todo cuando estás en el aire, en plan, ¿cómo controlas eso? Záfate, yo sin un ratón no sé moverme en gravedad cero, pero bueno. Con R1 subes, con R2 bajas y con joystick te mueves. Correcto. Correcto. A lo Dragon Ball. Y vamos a pasar al final, porque lo interesante lo dejamos para el final, y lo interesante de Sony no fue el final de su conferencia, que fue el Spider-Man. ¿No fue? Por tercer año consecutivo. Uf. Donde, vimos a los enemigos, ¿no? Tenemos el señor este de los rayitos, anda por ahí Rino, el escorpión. Están todos, básicamente. Están todos y no se sabe lo que sale al final. No se sabe lo que sale al final, no me acuerdo del final. Muy bien. El final es en plan que alguien. Bueno, se supone que alguien te viene a ayudar. Ah, sí, no se muestra. Claro. Simplemente se es ve en plan, oye, luego, la del juego, por favor. Pues si es Spider-Man será puto Iron Man. O en otro juego más. El octavo juego con Iron Man. Bien. Uf. Espero que no sea Iron Man. La señora esta que pilota el helicóptero, no sé si es una actriz famosa. Sí. Se parece más a la que dices tú, Roberto. Sí que es, Es una que. Es la de Agents of S.H.I.E.L.D., yo creo, claro. ¿No? ¿Ah? Es un juego de Marvel. ¿Y será una Agents of S.H.I.E.L.D.? Espero que sí. Madre mía. Entonces va a aparecer. Compradísimo ya el juego. Aparece Coulson ahí para ayudar a Spider-Man. El que aparece al final no es Iron Man, es Coulson. ¿Quién es el malo que aparece? ¿Cómo el malo que aparece? No sé. Hay uno que es como negro, como es negativo. Ah, como un traje. Algo de inverso. Algo así. Inverso. Negativo, supongo, vale. Inverso, no sé si es negativo. Yo lo conozco por inverso. Puede ser. Bueno. Combate. Me gustó el trailer. Combate de lo que se ve en gameplay a mí me recordó mucho a los Batman. El combate mítico de los juegos de superhéroes. Sí, o sea, de las paradas, las contras y el ataque, pum, 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 y un par de combos difíciles y ya está. A mí lo de cuando se pone a correr por el edificio, cuando está subiendo el edificio y demás, se me pareció mucho a un Spider-Man 2 o algo así el Spider-Man 2 de PlayStation 2, sí. Es muy similar. Quizá el mejor Spider-Man que se ha hecho hasta la fecha. Sí, pues creo que hacía lo mismo.
Y luego, bueno, lo de las telarañas también, que yo creo que funciona más o menos igual. Todo. En plan, cuando vas por la ciudad. Aunque he de decir que hay unas partes en el tráiler, que creo que es cuando sales de esta parte, de aquí, de las celdas, que vas persiguiendo el de rayos, creo. Electro, sí. Y hay veces que tira la tela de araña y no hay nada donde sujetarle. Ya, pero a eso, mi parecer. Eso pasó en todos los juegos de Spider-Man. Tiene que ser muy difícil hacer que se enganche siempre en cosas. Sí, y a veces si te hacen que se enganche siempre en cosas, pues seguramente la jugabilidad no fuese buena, porque no podrías pasar por ciertos sitios. Uh-huh. Posiblemente. Bueno, no sé. Bueno, y esto es Spider-Man, que sale cuando sale. No lo tengo aquí apuntado. Spider-Man, no lo apunté. Sale pronto, porque lo llevamos viendo mucho tiempo, ¿no? Tiene que salir pronto. Y pasamos a Resident Evil 2 Remake, en el que voy a poner gameplay en vez del tráiler. Vale. Ah, se vio gameplay ya. Se vio gameplay ahí, sí. De IGN, tenemos 20 minutitos de gameplay. Cámara en tercera persona, muy pegada al personaje como en Resident Evil 4. Todo como espero que Fátima esté viendo esto. Muy oscuro, muy agobiante. Lo que se ve así oscuro de color violeta. De color violeta, yo no vi nada violeta. Vale, entonces es de la teletransmisión. A mí me decepcionó que sea un remake del Resident Evil y no sea un simulador de ser una rata. De ser una rata. Pues eres el único decepcionado por eso. Porque si a las 4 de la mañana me ponen el simulador de una rata, igual no vuelvo hasta Los Ángeles para ponerles la bomba. Bueno. Hay que decir algo de Resident Evil. Mucho drama con Resident Evil, ¿no? Si Fainer no quiere soltar mierda. Yo, es que del Resident Evil 2 no me acuerdo. Pero yo no juego a juegos de miedo, me dan miedo. Fátima... Es la época de los remakes, o sea, que bueno. Fátima debió de marchar y no dice nada por el chat, que es la otra que le... Si no la lían mucho, seguro que le echaba mierda. A mí sí, yo por lo que vi me gusta. Ah, los zombies abren puertas, ya no me gusta tanto. Los zombies abren puertas. Sí, los zombies. Se acaba de ver un zombie empujando una puerta. Sí, acaba de reventar un zombie una puerta. Ah, es el pasillo. Claro, que por las ventanas. A ver, a mí una de las cosas que me gustaba del Resident Evil... Es que lo veías todo desde arriba, ¿no? Era la cámara fija, tío. La cámara fija hacía mucho. Mm. Y no sé, pero puede estar bien. Aquí ya me pueden dar munición porque voy a fallar la mitad de las balas. Como no me acuerdo del Resident Evil 2... Pues puedo jugarlo tranquilo. Este señor está jugando en consola, fijo. Sí, porque es bastante... El apuntado ese es un poco... ¡Buah! ¡Tres balas seguidas! ¡Mamasota! Al codo le da, bueno. En fin. Y cerramos la conferencia de Sony con el simulador del señor de Seur. ¡Kojima! Kojima y sus kojimadas. Death Stranding. La kojimada del año, chavales. El juego de ser repartidor en un mundo post-apocalíptico de Lovecraft. Me van a banear el stream por verse un culo. Maravilloso. ¿Qué decimos de esto? No lo sé. Nada, que sale nada. No sé qué decir. Yo todo lo que vi no lo entiendo. No soy el único que no lo entiende. Porque es un claro de qué coño va a ir. No esto. Lo entiende nadie, solo lo entiende Kojima. Y no está claro que Kojima lo entienda. Pero todo lo que vi me gustó. ¿En serio? Sí, todo. A mí, no te puedes sobre todo lo de repartidor. Porque no viste nada. Ya, tampoco. Dijo Kojima, sí, dijo Kojima que obviamente en el tráiler no hay tiros. Porque él lo quiso así. Sí. Pero que puedes pasarte el juego sin disparar. Sí. A ver, me parece... Todos los juegos que dijeron eso en la historia, yo me los pasé pegando tiros porque era imposible. Pero bueno, a ver. O sea, que es un juego de sigilo. A ver, en el Metal Gear Solid 2 podías pasar el juego sin disparar, pero tenías que disparar dados tranquilizantes. O sea, que tampoco arreglabas mucho, pero ya, bueno. Yo a hay ver. Algo que no entenderé del tráiler. Bueno, supongo que yo y todo el mundo. Es ahora cuando te vas a te encuentras con los bichos que bueno con el primer bicho que sí. Deja las huellas en la cueva, sí. Ves que parecen garras y demás, parecen manos. Yo parecen manos, las garras. Manos. Sí. A mí me parecía una me parecían garras. Yo creo que al principio son garras y después son manos. Igual me colé en plan bueno cuando lo veamos nos fijamos. Sí, oh, aquí son 8 minutos, ahí te las pongo. Vale, pues son manitas de persona. A ver, ahí. Pero vete a las primeras que salen. Joder, son iguales, loco, si empieza ahí. Es que mira, es que deja la huella de garra al final, en plan, como si tuviera las uñas largas. Sí, o no como sé. Que arrastra la mano porque va andando a gatas. No, no se corta las uñas.
No También sé. puede ser. Vale. Aunque sean humanos. Después, cuando te pones el chaval que... Humanos no son, que ya para empezar no se ven, ¿eh? Pero bueno, sí. ¿Cómo? Que humanos no pueden ser, que no se ven. Pero serán, sí, serán tíos de estos. De los que lleva el otro con el cordón umbilical, chungo. Ah. Claro, es que cuando tú cuando tienes el chaval que lo enganchas a la máquina, que empieza a moverse y a hacer cosas extrañas... Sí. Ves a todos los humanos con los cordones umbilicales por ahí. Sí. ¿Se supone que es eso lo que están dando? No lo sabemos. Sí, y bueno, no sé. Lo único que sabemos es que esos bichos hacen que el tiempo pase muy rápido. Sí, porque crece... Porque hace que crece la hierba y se muera ya directamente. Sí. Que esa de ahí al lado no se acaba de morir, no sabemos por qué. Porque no le tocó. Pero tampoco tocó a las otras que se estaban... volviendo luego... Las que nacen del suelo, supongo que sí, que tocará la semilla o algo. No sé. Eso. No sé. Yo no entiendo nada. Y después luego al final, al de los pinchos. Es que no sé, es muy raro. Sí. Al final sale la tía nueva. Que, ah, espera. Por alguna razón es una sorpresa. ¿Os fijasteis que los pinchos de la tía se acaban de encoger? Como que. Sí, las sombreras se mueven. Sí, las saca, los saca y los. Pero igual se activan solo cuando hay bichos de esos cerca. Es que si te fijas, cuando tiene un bicho cerca, el Norman Reedus, se le pone el brazo como que le da una reacción alérgica o algo así. Sí, se le pone la piel de gallina muy fuerte hasta sí. arriba. Sí. Sí, entonces igual la tía tiene un traje y todo guapo, con pinchos. Ah, sí, vale, mi teoría del traje se acaba de ir al carete porque se acaban de subir los pinchos y no había ningún bicho cerca. O sí, no lo sabes. O sí, bueno, vale, pero no tenía pinta. Bueno, sabemos que es un juego que va de llevar bebés en incubadoras entre bichos invisibles que te quieren comer. Sí, dicen que el tema del bebé en la incubadora es para la mecánica de lo de no morir. Es para ver los bichos, ¿no? O para la mecánica de morir, ¿no? O sea, claro, el juego va sobre la muerte y eso. Ah, igual tu mente se traspasa al bebé y vuelve a ser adulto. Es que por hay eso, un por cuento... eso te dice que si te pillan volverás, pero no será lo mismo. Claro, es que hay una historia de Lovecraft en la que hacen algo así, ¿no? Como que se clonan y tú estás esperando a que te vengan a buscar, entonces te clonas a ti mismo y crece un bebé. Porque claro, eso de que te vayan a buscar, pues sí o no. Y le vas enseñando todo a tu bebé, a tu clon y tal. Entonces dice que igual va por ahí el tema, ¿no? De que el, sí. Pero... del bebé. Pero no sé. Y luego el bebé hace cosas... y atrae a los bichos. No sé muy bien por qué, tampoco, pero... No, ¿y por qué te deja verlos el bebé? Claro. No, esa es la luz que hace Chucky. Yo entiendo que lo que te deja verlos es la luz. Ya, pero los atraes con el bebé. Es el bebé. Eso es lo que yo pero entiendo. Claro, es lo que dice, mira, se activa cuando le enganchas la luz al aparato del bebé. Sí, no sé, igual el bebé es la fuente pues de igual energía. Es la batería el bebé. No, sí, igual que en Matrix, ¿sabes? Ya lo veremos cuando salga. Igual, es la batería. Va, menudas rayadas. Y estas son las Kojima y sus Kojimadas. Claro, ya. Yo veré al campo jugarlo, supongo. Con esto acaba. Con esto acaba Sony. En sus cosas, Sony. Y empieza Nintendo ya. Pa acabar Nintendo, y sus cosas. Y sus cosas. Empezando Nintendo por... Nintendo va. O sea, Nintendo va a. No sé. Es que le da igual todo. Va a su rollo. Primero Pokémon. Hicieron un Pokémon que tienes que tirar la Pokémon. Muy bonito. Con el mandito así. Mira, Sorok. Sí, era broma. Tienes que tirar la Pokéball con el mandito, que a mí ya me toca los huevos. Y después, los combates solo los hay contra los entrenadores, no contra los Pokémon salvajes. Y no sí, entiendo estas decisión. A mí eso tampoco me gusta de nada. Le acaba de tirar una valla de estas para es que no es un juego de Pokémon. De los de la historia, Pokémon. Es un juego de Pokémon aparte. Ya, pero cuando la gente. Es como el Pokémon Safari y todo eso. Sí, pero cuando la gente te está pidiendo el Pokémon de verdad, ¿por qué gastas los recursos primero en este y después haces el otro? Y no lo haces al revés. ¿Por qué vas a hacer el otro antes si te va a quedar mal? Porque tus acciones. Más tiempo de desarrollo. Pues para que tu consola tenga algo. Porque tus acciones. Si hacen otro juego de Pokémon igual, yo ya estoy hasta el apoyo de los juegos de Pokémon. Pero. Sí, pero yo ¿cómo entrenas a tu Pokémon? ¿Cómo le subes de nivel? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Luchando contra otros entrenadores. No tiene contra sentido. Entrenadores sí que puedes. Pero ya, vale, pero... luchar contra los salvajes, que es la tontería. Claro. Pokémon Battle Royale, por favor. Por favor. Yo me pido a Pikachu.
En realidad no. Con lo que te salga, claro. Claro. Tú caes, te dan 5 Pokéballs y tienes que ir por ahí tirando, a saber qué pillas. De Pokémon habrá que esperar. Espera, acaba de subir de nivel Pokémon por comprar otro Pokémon. Es correcto. Que parece ser que se comparte la experiencia entre todos. Qué mierda, no sé. ¿Qué sí, casi pues mira, así es como entrenas a los Pokémon. Me parece asqueroso eso. Pues ya ves. Pues este es eso me mola, que para luchar tengas que ponerte encima de Pokémon y sabes contra quién vas a luchar, eso me gusta. A mí me gustaría que se vieran algunos sí y otros no. Quiero decir, que te puedas llevar una sorpresa y te salga un Lugia del medio de la hierba, que no estás viendo. Yo espero que no. Ya. No sé. Cada zona tiene sus Pokémon, eso ya para empezar. Yo estoy hasta la polla de ir por el mar y encontrarme con Tentacool. Buah, qué asco. Pero que no tenga una probabilidad de aparecer tan alta como los otros. Y si no usas un puto repeler, que para eso está. Va, pero da demasiada experiencia a capturar Pokémon. Pues ya ves. Pues es un juego de tirar la Pokémon. Para ganar experiencia. Ya, el Pokémon GO. Pero mira qué bonitos son los peluches. Ya. Maravilloso, Eevee. Con sus 18.000. El Pokémon hay que esperar a que digan algo del 2019. Y a ver si cambian algo, ¿no? O sigue siendo lo mismo. En principio dijeron que iba a ser el Pokémon que todo el mundo está esperando. Pero yo ya no me fío un pelo. Como para fiarte, mira lo que acaban de hacer. Perdí las esperanzas con Pokémon. Quieren hacer otra generación todavía. Que deberían dejar de sacar generaciones. Borrar alguna. Quedarse con las dos primeras. Y hacer un juego con esas generaciones y ya está. Me mola la predicción de los Pokémon y cómo se mueven por el mundo. Lo llamas Pokémon Infinite. Y ya está. Y ya estaría. Overcooked 2. Guapísimo. Juegazo. Mi querido Overcooked, loco. No sé lo que es. Es un jugador online. Es un juego. Es multicooperativo de 4 personas que tenéis que cocinar para salvar el mundo. Sí. Entonces te van entrando comandas y tú tienes que cortar la cebolla para hacer sopa de cebolla y tienes que meter la cebolla en la pota y después llevar la pota y volcarla en un plato y sacar el plato para afuera para que te den estrellitas y salvar el mundo cocinando. Y entre 4 son muchas comandas y te vuelves loco y acabáis a gritos y hacéis una estrategia porque perdisteis la partida y la volvéis a empezar. Y mira, hacéis una estrategia. En el armario abajo a la izquierda hay una mano de... Sí, bueno, ahí arriba y... En las paredes, es el Death Stranding. Sí. Se juntarán, será un crossover. Se les fue de las manos la cocina a esta gente. Y se convirtió en Kojima. Overcooked is back. ¿Ves cómo es Kojima? I'm back. Que sí, que sí. Y las cocinas pues son muy locas y se van moviendo y tal. Mira, hay judías. Odio las judías. Sí, en este se curraron cocinas nuevas y puzzles nuevos. Sí. Está. ¿Y viste, puedes lanzar los chuletones por encima del mar, lo cual está bien. Te hace perder algo menos de tiempo. Me gusta. Nuevos chefs. El águila cabreada soy yo, claramente. Yo era el mapache en silla de ruedas, pero. El juego está muy guapo. Entre esto y el Mario Party, Nintendo Switch es necesario. Sí. Y hablando de Mario Party, entramos al Mario Party. Ahí con su típico tráiler de gente jugando. Un chino, claro. Una señora, un negro y un blanco jugando a Mario Party. Ah, no, ¿qué? Son dos blancos. ¿Podéis pensar que van a jugar a Super Smash? No hay ningún negro. Pero no, jugaban al Mario Party. No hay ningún negro, he fallado. Es más entretenido el Mario Party. Va muchísimo más. Y tiene una cosa que me gusta mucho para las... Si tienes dos Switch, se ve ahora ya. Aunque no creo que lo hagas en una cafetería. Pues te montas tú el mapa y le pasas el dedo por la pantalla y como que detecta dónde están las Switch, entonces te abren el mapa por ahí. Y te genera el mapa para poder jugar. Sí, guapísimo. Y ahora puedes pasar de una consola para otra. Así que es un juego que es necesario. Las balas rebotan en las paredes. Soy fan. No sé. Es un Mario Party. O sea, es un Mario Party. Siempre son risas. Siempre son risas. Mola mucho. Solo que hay que tener amigos para jugarlo. Efectivamente. Y para acabar, nos plantaron más de media hora de Super Smash Bros. Joder. Aquí es necesario que pongas esto. Y luego me decís que esta conferencia no fue un despropósito. Esta conferencia fue un puto desastre. Se pasaron 3 pueblos con el Smash Bros. Si entras en el canal de charla y vas a ver un tweet. No puedo ahí, abrir Discord. Porque está en la pantalla que no toca. Pues deberías de poner ese tweet.
Resume todo lo que fue Super Smash Bros. Ya, pues me lo mandas a... Me mandas el link y... a Steam. Se lo mando. No puedo porque si me abre la pantalla se ve el Discord en vez de la pantalla. Y bueno, yo estoy muy enfadado con Nintendo, pero bueno. Super Smash Bros. Juego de peleas. Con todos los personajes de toda la historia del Smash Bros. Ahí tienes. Y creo que ya están. Sí, no presentaron. Bueno, dijeron que iban a poner algún personaje más. Aspecto, personaje seco también. Si yo quiero comprarme la Switch, pero es que no me la venden, tío. Pues a mí el Smash me parece que está bien, la verdad. Pone sonidito. Espera, sí, haciendo falta. Ahí va. Come on, Tiffany, Heather, Cody, Dylan, Dermot, Jordan, Taylor, Brittany, Wesley, Rumor, Scout, Cassidy, Zoe, Chloe, Max, Hunter, Kendall, Caitlin, Noah, Sasha, Morgan, Kira, Ian, Lauren, Hubert, Phil. ¿En serio? Ah, vale, claro. El pavo con el stream muteado, ¿oíste? Claro. No, no sé. No se escucha. Si te escucha, te dijeron que no se escucha por encima, pero escuchar no se escucha. El otro día estábamos echando una partida al Pubs. Ludo, Diego y yo. Morimos todos. Y Diego se quedó espectando en Giri gritando: ¡Vamos, Roberto! ¡Mátalo! Y nosotros: Diego, que ya acabamos, que estamos muertos. Y Diego: ¡Ah! Pasan 5 segundos. ¡Dale, dale, dispara! Y nosotros empezamos a descojonar. A ver, Dubis es una persona... Pasan 10 segundos y Diego: ¡Ah, que estáis muertos! Dubis es una persona que anima a todo el mundo. Bueno, y acabamos con el resumen. Ya está, no hay más. Se acabó el E3. Se acabó el E3, se acabó el Caldeiro Treehouse. Se acabó el E3. Dos horazas que llevamos. Ya ves, se nos fue un poco de las manos. Llevamos aquí rajando, es que era mucha mierda. Y el siguiente, pues será cuando sea. Esto es un podcast regular muy irregular. Entonces, sí, yo creo que hay que cambiar el podcast regular de sábado a las 3 de la mañana a, no sé, el domingo a las 9 de la noche o algo así. Sí, posiblemente sea mejor y tengamos hasta más gente y todo, ¿no? Pues hay, es que ver... Así igual hasta puede venir alguien a hablar, ¿sabes? Claro. Hay que ver si Blizzard presenta algo decente. No sé. Hay que verlo, vamos a ver ahora y lo podemos hablar en el próximo podcast regular. Sí. Sí, en el podcast regular seguro que hay que hablar de cosas. Bueno, pues nada, ahora os despedís. Es más, en el podcast regular podemos hablar de los tres juegos decentes que salieron del E3. Podemos hablar, sí. Tres, bueno. Tres, os parecen muchos. A mí hubo unos cuantos que me gustaron. Dije tres tirando por lo alto. A ver. No, fue bastante bueno el E3 este año. Tenemos Skull and Bones, tenemos el del hospital y después las cosas que os gustan a vosotros. Claro, en plan yo tengo, a ver qué tengo por aquí. El del zorro Zelda. 3, 4, 5, 6, 7. Joder, 8, final. 3. Tiene 3. 8, 9, 10. Joder. Si cuento la Kojimada, son 10. Bien. Yo la Kojimada no la cuento. Y me faltan, claro, me falta al puto Nintendo con el puto Metroid, pero bueno, no me voy a parar con ese. Ese no está en este 3, estuvo en el pasado y estará en el próximo posiblemente. Pero es que a mí me mata, tío, porque... O sea, yo entiendo que las empresas, pues de vez en cuando anuncias algo que está sin hacer. Sí. Y ya lo volverás a anunciar. Pero es que Nintendo es demasiado errática. Llega un año y anuncia humo. Y llega el año siguiente y te dice: no, nosotros no anunciamos humo, nosotros anunciamos juegos que van a salir... entre 6 y 9 meses para el año fiscal, blibli. Vamos a ver. Ah, pues no me saques el logo del Metroid el año pasado, cabrón. Pero vamos a ver cuánto lleva vendiendo un molde de Strand. Pues Kojima no cuenta. Venga, porque sí, es él. Que decir, no es Sony. No es Sony vendiendo humo. Es Sony que le deja un trozo a Kojima para que él haga sus cosas. Kojima no vende humo. Kojima es humo. Directamente. Sí, eso es verdad. Hace sus Kojimadas y la gente aplaude con las orejas. Sí. Bueno, para acabar, ¿no sabes por qué? Pon la canción de Kojiman y nos vamos. No voy a poner ninguna canción que después Calibre me protesta. No, nos vamos ya. ¿Os despedís? Sí. De los 5 espectadores que somos nosotros 5. Adiós, Adiós. Adiós.